Probando, probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Señoras y señores, bienvenido a la séptima y penúltima semana de del torneo de Overwatch de la Mass Mobile Gamers League aquí en Meltdown, en Street Mall, frente a Multiplaza. Sefil, hermano, hemos tenido 7 semanas de asombrosos torneos, batallas, 8 equipos, 56 jugadores. O sea, muy intensas esas peleas, pero hoy por hoy ya podemos decir que ya tenemos a los 4 finalistas para Comic-Con. ¿Qué me cuentas de eso? Bueno, mi gente, más que nada un poco nostálgico. Ya estamos llegando a la recta final de lo que ha sido esta gran liga. Ya estamos a menos de 7 días para que lleguemos a ver quién finalmente va a ser el ganador de esta liga. Pero, a pesar de que están clasificados, no es todavía para que digan de una y que esto no cuenta, esto no vale, ¿no, señores? Inclusive hay una partida de hoy que es tan importante que puede definir quién va a ser el número uno yendo para Comic-Con. Y el posición donde tú llegues en la liga es crucial para ver contra quién te va a tocar el próximo domingo. Así mismo es, Efili. Así que vamos a pedirle al staff que nos ponga la tabla de standing para que veamos cómo están las posiciones de los equipos. Si podemos ver en el puntaje, ¿ya? Tenemos a Cyclone Ninjas de primer lugar con 12 puntos, Golden Frogs con 11, empatados con... No, bueno, no empatados. Golden Frogs con 11 puntos, seguido por Mallorcas con 10 puntos, con Esports de cuarto lugar con 8 puntos, que son los 4 equipos ya clasificados, seguidos con un empate Imperium Perfect y Attack of Darks con 5 puntos. Y en última posición tenemos a Rob Spirits contra Conquest Gaming, empatados con 0 puntos. El día de hoy creo que va a haber ese desempate por fin, ya que se encuentran ahorita mismo, los primeros 2 equipos que van a jugar el día de hoy son Conquest Gaming contra Rob Spirits. Exacto, vamos a tener entonces una buena partida donde vamos a definir quién va a ser el primero de la liga, pero también vamos a tener una partida para ver el del honor, el de la gloria, para ver quién es el que no queda en cero. Así que vamos a ver quién en verdad se va por lo menos con una victoria en esta liga. Así que miren, yo creo que estamos listos. ¿Qué tal si vamos para la cámara de los jugadores para que veamos cómo va a ser este encuentro? Así que bueno, mientras tanto, solamente un detalle que se nos está pasando, Sefil. El día de hoy, por un problema técnico de equipo, Rob Spirits va a ser el segundo equipo de la liga con jugar con 5 jugadores, ¿ya? El primero fue Cyclone Ninjas, que lo vimos en la segunda semana, pero ya en esta séptima semana, Rob Spirits tiene un temita con uno de sus jugadores, así que van a jugar 5 contra 6 contra Conquest Gaming. Y les recuerdo que Conquest Gaming es un equipo formado por gente que juega en consola, que juega en PS4. Y nos han demostrado el día de hoy en el torneo, ¿ya?, que aún jugando con controles pueden demostrar que son jugadores habilidosos. Exacto, mi gente. Así que, pero vamos a ver entonces qué va a ser el resultado. Rob Spirits ha tenido 2 semanas complicadas. La semana pasada también tuvieron que considerar forfeit. Así que hay un poco de correa ahí para los jugadores mal portados del equipo de Rob Spirits. Pero en fin, eso no es suficiente. Vamos a ver, porque ya hemos visto un equipo de 5 contra 6, como tú dijiste, ganar. Vamos a ver si hacen la demostración ahora. Entonces nos vamos a ir a uno de los mapas favoritos de todo el mundo. Así que, ¿qué cuentan? Vamos a ir a Nepal y vamos a ir a el templo. Vamos entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando estamos viendo que estamos a punto de prepararse los juegos? Vamos a poner para... Exacto. Y bueno, amigo Kevin tiene que poner para que sea realmente el inicio del juego. Sí, parece que solamente tiene que iniciar la partida ya que son 5 contra 6. Pero ya en 30 segundos, luego de que cada equipo forme su combinación de jugadores, sus héroes, entonces ya podemos empezar esta partida. Recuerden que Nepal es un mapa de control. ¿Qué quiere decir?
ambos equipos tienen que luchar por el control del punto, llegarlo a 100% para poder ganar ese mapa. Ya, entonces van a ir a la segunda partida, donde se va a repetir el mismo encuentro en otra situación, y el equipo que logre capturarlo, o sea, si ya es el equipo que lo capturó anteriormente, ya con esta sería su victoria del primer mapa. Si no, entonces tendrían que ir al desempate en una tercera ronda. Recuerden que estamos jugando mejores de tres. El equipo que logra conquistar dos mapas ya pasaría con la victoria y sería la primera victoria del día de hoy. Bueno, Robin, nos hablemos un poco de lo que hemos conversado antes de que iniciara el stream. ¿Quién tú piensas que va a ganar este encuentro? Yo tengo mi voto ya, pero quiero primero escuchar de tu parte. Hermano, yo sé que hay veces que tú tienes que ir por lo obvio, pero ¿sabes qué? Yo le tengo mi esperanza al equipo de Rogue Spirits. Voy por el equipo rojo, hermano. O sea, hay que darle un poquito de cariño a ese equipo. Yo siento que a ti te gusta perder, así que vamos a ir con Conquest Gaming. Va a demostrar aquí y va a ganar los primeros puntos y comienza la batalla. Este factor del sexto jugador va a ser importante. Eso sí, si gana Rogue Spirits va a ser tremendo mensaje que le va a hacer el equipo en el último puesto cuando comienza la batalla a todo poder. Pero parece que Rogue Spirits se pone adelante. ¿Aguanta? ¿Quién necesita un sexto jugador al parecer? Hermano, te lo estoy diciendo. Tú nomás tienes que tener fe. Mira. Se están desenvolviendo, están capturando. Ya tienen el punto. Tienen 5% de captura. Y están demostrando que aún con la falta de un solo jugador, pueden lograrlo. Creo que ahorita mismo están jugando. Bueno, están tratando de hacer el 2-2-2. Solamente que tienen un DPS menos. O sea, que tienen menos daño. Pero están cubriéndolo con Geki, que está utilizando el Junkrat para destruir los escudos y el alto armamento y vida de los tanques. Pero Lady Mariel con esos últimos que dan miedo, siempre cargados y apoyando a su equipo para la captura del punto. Una cosa importante también que hemos comentado es que ya sí, a partir de esta semana ya es obligatorio la regla de 2-2-2. Eso sí, no vamos a ver Sigma hoy, eso está prohibido, no vamos a ver a Sigma. Pero sí, ya estamos viendo la composición que se está usando ya en la Overwatch League. Así que prepárense, señores, porque estamos garantizados ver dos tanques, dos supports y dos DPS. Cuando vemos que ahí está Geki disparando desde lejos, pero aún así el control del espacio sigue la pelea, pero todavía a favor de Conquest Gaming. Pero parece que la va a perder. ¿Qué pasó con Design Triple? Estaba capturando. Bueno, parece que decidió ir por el kill. Uy, casi lo agarran, pero logra ese kill. La captura sigue para el equipo rojo, el equipo de Rogue Spirits, que está hambriento por esa victoria. Parece ser que ese 5 contra 6 no es desventaja para ellos, ya que están con la captura, un beneficio de 42% versus 29% por parte del equipo azul. Buen ultimate de Diva, se lleva el jamón del equipo rojo y empieza la fiesta de ultimate en el punto. Moira utilizando su Covalescence. Vamos a ver los tradings que están sucediendo, Cephil. Bueno, en la batalla de Dragon Ball parece que Auren le gana ahí a Solux. Y con eso entonces parece que vuelve a capturar el equipo de Conquest Gaming. Esto es un intercambio. Pues, ha sido una batalla de puntos más pareja que hemos visto en toda la liga hasta el momento. Entonces veamos, hasta el momento 60% para el equipo Rogue Spirits, 39% para el equipo de Conquest Gaming, que está empujando y quieren ver si acorralan al equipo rojo allá en su área. Mientras vemos ahí que va cayendo la diva. Sigue la batalla por otro lado. Hammond, Design Trip poniendo, va a ser escurridizo, va a ir por debajo, sorprendiendo y se lleva uno. Fenomenal trabajo hasta el momento, Design Trip. Viene la batalla nuevamente, muy bien. Iba intentando detenerlo, pero ahí con el apoyo de la Orisa va a explotar esa diva. ¿Qué va a pasar? Se llevó a Galaxy Runner, se llevó los dos support. Buena situación ahora mismo para Conquest Gaming, que se pone finalmente adelante y ganan esta batalla. ¡Qué buen ulti management por parte del equipo de Conquest Gaming! Esperó hasta el último segundo para ver cómo respondía ante el fuerte ataque del equipo rojo, Rogue Spirits. Pero ahora vamos a ver qué va a suceder. Todavía queda 20% más de captura para el equipo azul. Y nuevamente entre ese jamón tratando de eliminar a la gente. ¡Cae la diva bomb! Y se llevan a la Mercy. Parece que también acaban de quitarle a Shinobu su mech. Y sigue el combate entre ambos. Uy, parece que nuevamente el equipo de Rogue Spirits, no, Conquest Gaming, va a lograr mantener la defensa a 97% de captura. Y parece que no le va a dar tiempo al equipo rojo de capturar. Vamos a la segunda parte. Rabino, una pregunta. ¿Qué número es más grande, el 6 o el 5? A ver, el 6 es más grande, Cephil. Pero, hey, no puedes negar que, hey, están demostrando que pueden dar la talla. ¿Qué número más grande, Rabino? ¿El 1 o el 0?
El 1, Sefil, el 1. ¿Qué viene después del 1, Robin? El 2. Yo pensé que iba a decir el 1-1, pero bueno, parece que no estamos alineados en esa parte. Pero sí, al momento, Conquest Gaming se pone adelante, pero en una batalla muy reñida en el primer punto. Vamos a ver entonces, o sea, Raw Spirit ha demostrado que no va a ser regalada la situación, pero aún así, tienen que ver, porque más que el factor que yo vi que fue crucial fue que el trabajo de Moira Auren hizo un muy buen trabajo y ganó mucho más las batallas de support. También una excelente bomba de Roy, 29-9-5, fue crucial en la batalla principal, neutralizando los dos supports. Tiene que tener mucho cuidado al momento, Raw Spirit, porque si nada más tienes 5, lo más importante es mantenerte con vida la mayor cantidad de tiempo posible. Así mismo, Sefil, pero vamos a ver qué sucede ahora, porque están en el segundo punto que tienen que capturar, ya a 3 segundos de que se aperture el punto para ser capturado, y ambos equipos están tratando de conquistar. Parece que ahí hay una eliminación por parte del equipo de Conquest Gaming. Acaban de eliminar al main tank y parece que eso va a ser más complicado para el equipo de Raw Spirit, porque una sola baja le cuesta el doble, ya que tienen un jugador menos. Excelente trabajo de Lady Mariel ahí apoyándose con el resto de su equipo para hacer un focus pick ahí directamente al main tank, lo cual ha obligado a echar para atrás a Raw Spirit, y ya cómodamente comienza la captura de parte del equipo de Conquest. Cuando vemos esas áreas que están cargadas, Shinobu está, Máxima Furia, este es el momento que puede hacer bastante daño, es como un DPS más para Zarya, tiene que garantizar más picks. Con encuentro finalmente se lleva a la Orisa y parece que el trabajo de la Zarya va a garantizar que Conquest Gaming pueda capturar el punto. Rob Spirit. Parece que Rob Spirit fue el que captura el punto aquí. Y vamos a ver, 35% contra 8%, y aperturando sigue esa subida. Mientras tanto, Raw Spirit sigue con la agresividad. Está tratando de hacer espacio, está tratando de hacer tiempo, porque ese jugador menos les está costando. Está muy difícil, ya que pierden a una persona y están totalmente en desventaja. ¡Uy! Geki se salva por los pelos y sigue tirando por arriba, por la parte superior. Está tratando de eliminar a los tanques que están totalmente expuestos con su habilidad. Vamos a ver qué sucede. El punto todavía está siendo conquisteado. ¡Uy! Parecen que eliminan a Lucio. Buena Diva Bomb, pero no se lleva a nadie. Sigue aquí la defensa por parte de Raw Spirit. Hasta el momento, el trabajo de Raw Spirit ha ido muy detrás de trabajar los tanques muy de cerca. El trabajo de Shinobu ha sido fenomenal, prácticamente liderando las batallas y manteniendo toda la defensa. Me sorprende que Conquest Gaming no esté optando por Pharah, viendo actualmente lo limitante que está el equipo de Raw Spirit en el lado aéreo. Si ahora mismo viniera una Pharah, la Pharah de Lady Mariel, a apoyar, podría ser bueno para esta situación. Y justo cuando digo eso, parece que viene la Pharah a demostrar. Tiene que hacer ajuste ahora el equipo de Raw Spirit. Y quieren ver cómo pueden neutralizar esa Pharah. Y mientras digo esto, sigue la batalla en el medio del nivel, intentando capturar nuevamente el equipo de Raw Spirit. Pero no le da chance. Ahí está, vemos ya el impacto de Mariel. Lady Mariel ya está poniendo mucho trabajo. Mientras que Auren también, el trabajo, la sinergia del equipo entero, limpiando lo que es este combate. Y esto se pone casi 80% contra 47%. Así mismo, Sefil, va muy difícil este mapa, porque la ventaja la tiene el equipo completo. Como tú has dicho, 6 contra 5. La ventaja lo tiene ese jugador extra. Lady Mariel por la parte superior. Nadie le está atacando, dándole toda la ventaja para disparar cohetes desde el aire. Nadie está focuseándola. Eso le da totalmente la ventaja a su equipo en la parte superior aérea. Vamos a ver, mientras tanto, Roy entra a embestir al equipo contrario y nadie le presta atención mientras sigue haciendo desastres. Vamos a ver qué va a hacer el equipo rojo, que tiene la desventaja. Estamos en tiempo extra y Berserk se destaca con un triple kill apoyando Roy y Lady Mariel, y parece que el equipo está totalmente eliminado, y parece que sí, victoria para el equipo de Conquest Gaming en esta primera ronda. Bueno, Rabinox, así como decía, parece que pasaste bien el examen. Después del 1 viene el 2. Y también otro número que cambia ahora es el número de rondas de mapa que ha ganado ahora el equipo de Conquest Gamming. Fenómeno entonces, y parece que Berserk es el que se va a llevar entonces la victoria, el playoff esta vez. Berserk, que bueno, no hay mucho que hablar de él, fue uno de los MVP de las semanas anteriores. Lastimosamente ese playoff de game fue de él muriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un poco de offensive, hay un poco de falta de respeto de parte de Overwatch. Pero en fin, entonces, mi gente, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con el siguiente mapa.
Y estamos de vuelta, señoras y señores. Vamos a la segunda ronda, donde tenemos el mapa de Rialto. Aquí tenemos un mapa de escolta, así que vamos a ver cómo ese payload tiene que llegar al punto, mientras el equipo contrario tiene que defenderlo a toda costa. Empezamos con el equipo azul siendo la defensa, mientras que el equipo de Rob Spirits tiene que tratar de llevar ese payload hasta el último punto. Cefil, ¿cómo ves las cosas? Bueno, yo espero que le guste Italia, porque esta es la decisión que ha tomado entonces Rob Spirits. Bueno, así como tú comentas, yo siento que un aspecto muy importante que hay en este encuentro es el hecho de que no pudieron contrarrestar el impacto de tener un jugador más, un jugador menos. Lastimosamente, aquí las estrategias son diferentes a lo que estamos acostumbrados, porque la situación es de que tienen que enfocarse en que tienen que jugar y presionar porque hay dos jugadores, hay un jugador menos, tienen que jugar prácticamente el doble para poder entonces tomar una ventaja de la situación. El equipo de Rob Spirits están pensando como si estuvieran jugando 6 contra 6, pero lastimosamente esa no es la situación. Tienen que ver cómo neutralizar a un jugador completamente y entonces poder enfocarse en eso. Así que yo creo que mi recomendación, más que formación, porque es muy difícil armar una formación de 5 jugadores efectiva, enfocarse más en los picks, más en comunicación, para enfocarse en un pick rápido durante el comienzo de la batalla para entonces jugar más el estilo 5 contra 5. Sí, ahorita mismo el único beneficio que tiene Rob Spirits es que no importa qué, pueden jugar con un solo healer, con un solo DPS, con un solo tanque y hacer la formación mientras no quieren la regla del 2-2-2. Ya por ese jugador que les falta de menos. Así que vamos a ver cómo se van a agrupar. Parece que vamos a ver algo interesante. Ya a poco menos de 31 segundos que va a comenzar la partida, ya que tenemos que esperar que la defensa del equipo de Conquest Gaming CST antes de que empiece la partida. Cefil, algo también curioso, ¿ya? Mira la formación que tiene el equipo de Rob Spirit. Normalmente esa formación la vemos cuando hay defensa, pero la van a agarrar en este payload, ¿ya? Y con tan pocas personas, pues vamos a ver, cuidado y un relajo, Cefil, y pasa algo curioso acá. Bueno, así como digo, es importante que busquen una formación y una estrategia que logre neutralizar la ventaja de número que tiene ahora mismo el equipo de Conquest Gaming. Parece ser esta la opción que van a hacer, pero para que sea efectiva tienen que formar, tienen que trabajar muy alineado y organizar, porque ya vemos que es el famoso barco pirata. Pero vamos a ver entonces si logran colocar al Bastion en el payload. Eso va a ser prácticamente lo que haga que esta formación tenga valor. Vamos a ver, ahí van protegiendo el Bastion, intentando hacer distancia, pero todavía la situación un poquito mejor al momento para el equipo de Conquest Gaming. Finalmente tenemos el Bastion en el pelo, señores. Hora del barco pirata. Así mismo es, Cefil. Parece que están dándolo todo por el ataque, dejando a un solo healer. Y ese healer, obviamente, Mercy, que es la persona más versátil para poder hacer este tipo de trabajos, porque también puede bucear. Y tenemos a ese Hawk. Tremendo hook. Se llevan a la diva hacia atrás. Y sigue ese Rogue Hawk tirando balas, tirando basura, por decirlo así, porque esas son sus balas. Y sigue aquí Geki tratando de romper esos escudos. Y Berserk por detrás. Tremendo ulti. Bueno, solamente se lleva a la Mercy, pero solamente eliminando al único healer que tienen. Ya es de ventaja para el equipo rojo. Y de una ahí el apoyo con Lady Mariel, logran sentenciarlo. El hecho de eliminarle directamente su único support ya le dio todo lo necesario para ponerse adelante en la batalla. Berserk, un arma fundamental del equipo de Conquest Gaming, siempre lo ha sido. Eso Dead Eye nunca se lo espera en la competencia. Y ahí vemos cómo se escapa Solux y lastimosamente cae. Y eso fue todo lo que necesitaron para desestabilizar la formación que tenía el equipo de Rob Spirits. Ahora vamos a ver cómo vuelven a armar ese barco pirata. Sí, algo interesante. Mira el cambio que acaba de suceder. Ahora Geki acaba de irse por una Mei. Están tratando de separar al equipo contrario. Y mira, parece que Shinobu entra con tremendo ultimate. Vamos a ver si con eso empieza a rematar al equipo contrario. Pero está fallando. Le pone tremenda pared. Qué buena pared por parte de la Mercy. Y inhabilita totalmente el ultimate del Bastion, que no se lleva a nadie. Lady Mariel, que da un espanto con esas paredes, hermano. Y parece que están repitiendo. Ahora parece que la ventaja está un poco balanceada entre ambos equipos. Ambos equipos han perdido a una sola persona. Sin embargo, el número manda. 5 personas contra 4. Tiene totalmente la superioridad. Y Berserk acaba de eliminar a otra persona más. Berserk ha sido la pesadilla actualmente del equipo de Rob Spirits.
fenomenal el trabajo que ha estado haciendo para sentenciar siempre a la Mercy. Mercy es la primera que está cayendo siempre en la batalla y eso es muy grave para el equipo de Raw Spirits. Vamos a ver qué va a pasar, qué va a pasar. Muy bien el trabajo que está haciendo Conquest Gaming, especialmente en la selección de picks al comienzo de la batalla. Tienen que proteger mejor a su Mercy. Solux no ha podido hacer mucho factor en la batalla porque siempre lo están enfocando. Vamos a ver, hasta el momento falta casi menos de un minuto y ese payload está echando para atrás, no para adelante. Sí, y algo interesante, Sefil, mira el ult management. Siempre el equipo de Conquest Gaming está activo, siempre tiene algo que utilizar. Mientras tanto que el equipo de Rob Spirit se está tratando de alcanzar con eso y empieza la entrada. Poco a poco están tratando de alcanzarse al payload, tratando de posicionarse. Ya el vacío está encima de ese barco. Vamos a ver qué sucede ahora. Tenemos ataques por todos lados. Uy, media acá utilizando su ultimate y parece que a todos van a ser castigados. El equipo rojo, todos de vuelta al respawn. Una cosa que hemos conversado también en semanas anteriores es una debilidad de Conquest Gaming, pero en este momento era lo mejor que podían hacer, utilizar todo su ultimate. Neutralizaron todas las opciones que tenía el equipo de Raw Spirits mientras congelando y le cae una bomba al cielo. Tiene que ser muy frustrante. Y al final estamos a solo menos de 15 segundos. Le ponen la pared para quemar más tiempo. Esta es una situación muy difícil actualmente para el equipo de Conquest. Van a poder llegar al payload, pero tienen que ganar la batalla en overtime. Vamos a ver, tienen los dos últimos. Ya lo activan de inmediato, pero será suficiente. Ahí vemos Lady Mariela acechando y se va el Whole Hog. Y esto parece que va a ser el fin. Y Conquest Gaming va a defender efectivamente en el primer punto. Señoras y señores, parece que ahora sí esto está marcando ya el desempate de ambos equipos, porque recuerden que ambos en la tabla tienen 0 puntos, pero la ventaja fuerte se está marcando claramente con tener ese jugador extra. Ya saben que hay veces que una persona con mucha habilidad puede marcar la diferencia, pero ambos equipos están muy balanceados en temas de habilidad ya, pero al equipo de Raw Spirits le está costando esa baja que tienen el día de hoy. Vamos a ver ahora si su defensa va a poder mantener ese payload lejos de donde quedó el payload en ese último mapa. Y no solamente ese tema, también hablemos del caso de que también el DPE principal actualmente es Berserk. Berserk está haciendo muy buen trabajo. Los DPE del equipo de Raw Spirits no se están viendo. Entonces, más que están con un jugador menos, más daño está viniendo del equipo de Conquest Gaming. Situación muy complicada ahora mismo para el equipo rojo, pero vamos a ver, esto es todo o nada. Ese payload no se puede mover más de ese paso amarillo. Vamos a ver si lo logra hacer con una defensa de 5 el equipo de Raw Spirits. Sí, muy difícil, Sefil, porque o sea, ellos tienen que defender sí o sí antes de que lleguen a ese punto y está muy cerca. O sea, ni siquiera lograron tocar el primer punto. No tienen gabela para poder defender. Ellos no pueden permitir que ese payload gire a la esquina de ese mapa. O sea, va a estar muy complicado para el equipo de Rob Spirit. Pero vamos a ver, las cosas siempre pasan. Ha habido muchas sorpresas en este torneo y ya un equipo anteriormente ganó 5-6. Así que puede verse repetir, uno nunca sabe. Pero ya empezamos la primera carga. Ya empieza la partida, se abren las puertas y empiezan a moverse los equipos. Mientras tanto, tenemos a Rob Spirit utilizando formación Bunker desde la parte superior del mapa para poder eliminar la entrada del equipo azul. Conquest Gaming va a tener que responder ante esto con una buena muralla de Mei. Lady Mariel todavía sigue utilizando esas murallas, bloqueando a ese Bastion interminablemente. Ahí vemos que está Zaid acechando desde atrás. Me sorprende que la selección de support fue Lucio. Entonces, optando con poco énfasis en recovery de 1-1, pero ahí vemos Zaid acechando desde atrás para este una Tracer. Y no importa, fue excelente el resultado de Zaid. Y sin duda, ese payload se va a seguir moviendo y eso es grave para Raw Spirit porque no pueden parpadear ni un segundo o va a llegar al punto. Vamos a ver, vamos a ver. Intentando llegar, ahí se coloca Lady Mariel esperando, anticipando a los oponentes. Está muy cerca, esta puede ser la batalla final y esto puede sentenciar quién va a ser el último lugar de esta liga. Vamos a ver, intentando design trip por todo lo posible con el apoyo ahí de Solux, pero no va a ser suficiente. Y al parecer, la batalla se está poniendo muy en contra. Ahora mismo el equipo rojo hace lo que puede. Ese Wrecking Ball.
aquí. Parece que ha estado pegado en ese payload y no se quiere ir. Rob Spirit todavía no se quiere ir temprano a casa, pero parece que ya se está empezando a romper el balance. Solamente queda Hammond y sigue rodando, que no quiere salir de ese payload, pero le queda ya poca vida. Pobre Hammond, después de tanto tiempo. Eso fue todo. La victoria se la gana Conquest Gaming en esta primera partida. Digo, segunda partida, perdón. Y ya formalmente tenemos el último lugar de la liga y el penúltimo lugar. Y Conquest Gaming resulta ser el ganador de esta semana. Y sin sorpresa, nuevamente Berserk se gana el MVP. Vamos a decir, esta vez no se muere él en el Play of the Game. No lo va a hacer, excelente. Ahí fue cuando él sentenció a la Mercy. Y con eso, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con el siguiente encuentro. La vaina.
Hola, mi gente, estamos de vuelta aquí con más Mobile Gamers League en la penúltima semana. Mi gente, acabamos de ver entonces la batalla que definió los últimos dos lugares de la liga y ya tenemos entonces un ganador y tenemos lastimosamente el resultado de entonces quién va a ser el último en la tabla de posiciones. Y bueno, aquí estoy con Solux, el capitán de Raw Spirits, mi hermano. Bueno, fue una buena pelea, pero al final la diferencia de números afectó al final. La primera pregunta obligatoria es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hay alguna? ¿Por qué están jugando con 5? Ok, primero que todo, tuvimos como unos pequeños problemas internos. Uno de nuestros compañeros pues no pudo asistir. Lamentablemente también uno de nuestros compañeros que era del roster principal desde un principio tuvo complicaciones profesionales, pues estaba trabajando casi todos los días. Y prácticamente pues eso nos disminuyó un poco lo que era el nivel y el número de jugadores desde la mitad de semana de los compromisos. Y pues eso nos empezó a complicar un poco más, pero a pesar de todo pues siento que ha sido una bonita experiencia. Se ganó nivel, se ganaron buenas amistades. Fue una bonita experiencia y realmente pues le agradezco a todos mis compañeros y al equipo contrario, a Conquest Gaming, pues que fue una muy buena pelea. En efecto, entonces, hablemos un poco de qué fue la situación principalmente en el primer mapa. El primer mapa, inclusive en Nepal, en el primer punto estaba muy pareja la situación. Hubo un momento que inclusive se esperaba que Ruspiri podría hacer el comeback y la sorpresa, como lo hizo Cyclone Ninja en el momento. ¿Quieres saber qué cree que fue el factor fundamental o simplemente fue cambio de números? ¿O siente que fue algo más diferente? Bueno, en el mapa de Nepal, como habías mencionado, estuvo muy parejo uno de los puntos. Teníamos la oportunidad, pero siento que no hizo falta como que la unificación de algunas definitivas que podían haber hecho la diferencia. Podíamos haber ganado la ronda. Pero a pesar de todo, pues también nos afectó un poco la definitiva de Lash, que lo hizo bastante bien el Bob. Pero sí pensábamos que podíamos haber logrado tomar ese punto en el momento, pero bueno, pasó lo que pasó. Exacto, lastimosamente. Y mi última pregunta ya con Rialto. Eras el support principal, ¿verdad? Bueno, mucho, pero al mismo tiempo eras el primero en caer. Te hace mucho el enfoque a ti. ¿Qué piensas que habrá sido lo mejor? O sea, simplemente piensa que no te están protegiendo bien tu compañero, simplemente piensas que Berserk tenía muy buena puntería. ¿Qué fue lo que te afectó más durante ese mapa? Bueno, debo aceptar que Berserk pues, es un jugador bastante experimentado. Ya lo ha demostrado en semanas anteriores con la ciudad del Macri, que ha sido muy bueno. Esta semana pues lo hizo con Ash, pienso que lo hizo también bastante bien. También afectó un poco, bueno, los números, hasta cierto punto tal vez afectó un poco. Habían veces que también quedaba un poco expuesto por cuestiones de que bueno, me tocaba cuidar un poco más al Bastión, era el daño principal en ese momento para poder aplicar la presión. Logré salvarme varias veces de varias definitivas, por lo menos la de la Diva y la Mei, que logré volar lo más alto posible para poder salvarme, pero sí, fue un poco más que nada los números que nos afectó un poco para poder haberme salvado un poco más en varias ocasiones, pero podíamos haberlo hecho un poco mejor si hubiéramos tenido todos los compañeros. Exacto, y bueno, mi gente, lastimosamente este ha sido el último encuentro de Raw Spirits en la liga esta vez. Mucho agradecimiento en verdad por el desempeño que hicieron y sabemos que al final es todo cuestión de mejorar y sabemos que por lo menos del comienzo al arranque, al final, hemos visto un equipo más fortalecido, pero lastimosamente los otros equipos fueron superiores en cierta área. Pero igual, mucha felicidad. Y mi gente, entonces, vamos a hacer una pausa y volvemos con la siguiente entrevista. Fíjate para allá porque tengo... Sí,
Señoras y señores, estamos de vuelta ahora aquí con el ganador de esta séptima semana, Said de Conquest Gaming. Hermano, Said, la buscaron 7 semanas y es la primera victoria que consiguen. ¿Cómo te sientes? La verdad, sinceramente, siento que fue una partida regular por el hecho de que estamos jugando 5 versus 6. O sea, yo sé que somos el equipo más bajito de la lista y demás, pero, o sea, lo importante es que pudimos ganar, no de una forma tan buena como me hubiese gustado, como otras veces que hemos peleado y demás, pero bueno, es lo que hay. Bien dicho, aquí tenemos un buen competidor acá mostrando humildad ante esta victoria. Sí, sabemos que fue un 6 contra 5, pero déjame preguntarte, hubo una parte dentro del match que sí vimos como que Rob Spirits empezó a responder y empezó a capturar. ¿Cómo se sintieron en ese momento? ¿Qué idearon para poder salirse de esa fuerte embestida por parte del equipo contrario? Bueno, en ese momento el Hammond era el que está molestando y tenernos una Pharah y una Mercy. Entonces le dije a estos muchachos de que no, switchen una sombra porque la verdad estaba jodiendo demasiado y nos estaba tirando. Y yo como que, bueno, vamos a joderlos también. Sí, me acuerdo, Natito, que estaba conversando contigo que tú eras uno de los equipos más emocionados cuando sacaron su número al principio. Creo que, si recuerdo bien, nosotros estamos preparados y vamos a ganar este torneo. Dicho eso, no ganamos hoy, no ganaron el torneo, pero por lo menos están llevando una probada de esa victoria, ya, y creo que eso les ayuda al equipo de ustedes. Ahora, ¿cuál es el plan de Conquest Gaming para el siguiente paso? O sea, para las siguientes actividades. ¿Qué tienen en mente? Bueno, las siguientes actividades tenemos de que, obviamente, formalizarnos, jugar en otras plataformas, conseguir jugadores. Esto salió, la verdad, así como que a lo random, como que vamos a meternos para ver qué sale. Y más que todo, ganar experiencia en estas cosas, la verdad, tengo bastante rato jugando competitivo y tenía muchas ganas de meterme en un evento de estos. Y más que todo, ganar experiencia. Unas últimas preguntas. Ya tú jugaste básicamente con todos los equipos de la liga, ¿ya? Todos los equipos ya han jugado el día de hoy con todos los equipos que se encuentran en la liga. Son 8 equipos, hay 7 semanas. Literal, matemáticamente, todos juegan con todos los equipos. Te pregunto yo, sabiendo ya los 4 clasificados que van para la Comic-Con, ¿quién tú crees que van a ser los top 3? Top 3. Yo digo que mis compañeros Cyclone Ninja juegan muy bien, la verdad, son buenos jugadores, tienen buen orden en su equipo. Y de segundo pongo a Golden Frogs y tercero Majorx puede ser. Tienen buenos DPS, la verdad. Bueno, ya escuchamos la predicción de aquí nuestro compañero Said de Conquest Gaming. Ahora, una última pregunta. ¿Tienes algo que comentarles al resto de los equipos que juegan hoy? De que la verdad fue un gusto conocerlos, conocer esta comunidad, de cómo está creciendo el videojuego aquí en Panamá. El ambiente competitivo que se sienta y más que todo dejar esa toxicidad, esa vaina de no atreverse, de intentarlo, o sea, agarrar esa experiencia más que todo. Palabras de nuestro amigo aquí, Said, de Conquest Gaming. Así que ya saben, si quieren venir a apoyar a su equipo favorito, todavía están a tiempo para venir aquí a Meltdown en Street Mall frente a Multiplaza y también en Comic Con, que va a ser la próxima semana. Así que ya saben, si quieren apoyar a su equipo favorito, pueden hacerlo en presencia en estos eventos o en la página de Mass Mobile Gamers League en Twitch y en Instagram. Así que ya saben, estamos aquí. Pronto regresamos.
No, no, no. Ready for battle. Señoras y señores, estamos de vuelta. Ahora estamos en Busan, en una de las batallas más esperadas de este torneo el día de hoy. Tenemos a Mallorcas contra Cyclone Ninjas. Uno que es el top en la tabla y el otro que está en tercera posición. Vamos a ver. El match de hoy deciden muchas cosas. Deciden en qué posición van a estar los líderes de la tabla para el encuentro de la gran final en Comic-Con. Mientras tanto, se enfrentan ambos equipos, equipos de calidad. Mientras tanto, Cyclone Ninjas ya elimina y castiga con 4-5 kills por equipo de Mallorcas. Vamos a ver qué se traen. En efecto, y cuando vemos aquí que la primera batalla la gana el equipo de Cyclone Ninja, no podemos reenfatizar más lo importante que es esta batalla. Este puede ser el juego más importante de toda la liga, ya que el que gana este equipo oficialmente es el número uno en la tabla, y también el que pierde está garantizado que se enfrenta a Golden Frogs la próxima semana. Y sabiendo cómo está Golden Frogs últimamente, ninguno de los dos quiere enfrentarse a ellos. Entonces están jugando el todo por el todo en esta batalla. Y Cyclone Ninja es el que está por el momento adelante en el encuentro. Sí, parece que la eliminación está por parte del equipo de Cyclone Ninjas, que está aprovechando el todo por el todo. Hasta los healers, los support, están apoyando con tremendos kills. Parece que hay mucha confianza en el equipo azul. Y hablando de eso, internet confiable todo el día con la señal de Panamá más móvil. Señoras y señores, este torneo es gracias a estas personas que nos están patrocinando el día de hoy en la Más Móvil Gamers League. Mientras tanto, todavía tenemos el encuentro. 47% de captura por parte del equipo de Cyclone Ninjas. Tremenda última de Diva y no se lleva a nadie. Muy parejo hasta el momento el encuentro, pero va 55% ahora para el equipo azul. Sigue haciendo la defensa fenomenal el equipo de Cyclone Ninja. No encuentra hasta el momento la respuesta el equipo de Mallorcas. Para el momento muy bien la sincronización de parte del equipo rojo. Vamos a ver, no, el equipo azul, disculpen. Cuando sigue y parece que finalmente te va a poner a favor de el equipo de Mallorca. Señores, esto no va a ser un 99-0. Sí, digo, esto lo teníamos previsto. O sea, ambos equipos son de calidad. Sabemos que Cyclone Ninja es el top de la tabla, pero Mallorca también es un equipo muy fuerte. Así que vamos a ver qué se traen. Ahorita mismo el beneficio, obviamente, lo estamos viendo por parte del equipo rojo, el equipo de Mallorca, que tiene tres ultimates y empiezan a utilizarlos. Empiezan a congelar. Parece que la diva está expuesta. Le quitan el mech y totalmente eliminado el equipo de Mallorca. Se empieza a castigar a Cyclone Ninjas por estos errores. Son gracias a estos errores que el equipo de Cyclone Ninjas en jugadas pasadas tuvieron muchas dificultades y se dieron puntos. Si seguimos viendo esto, el equipo de Cyclone Ninjas puede que pierda en esta primera ronda. Una cosa importante, recordemos, estos son dos equipos muy activos en la comunidad. O sea que ambos conocen mucha la habilidad y fortaleza de cada uno. Cuando vemos la respuesta ahí, aquí no hay para hacer más nada que tu máximo nivel de habilidades, porque la batalla está a todo nivel. Y la Zarya haciendo qué trabajo, Yurai haciendo bastante presión y parece que la defensa sigue a favor. ¡Oh! Eso puede ser un misinput muy grave de parte de Bambú. Eso fue accidental, estoy seguro. No hay razón para bailar enfrente de todo el mundo. Pero el momento sigue la cosa a favor del equipo de Mallorca. Sí, parece que un ultimate mal gastado ahí por parte del equipo rojo, pero sigue el combate. Ormen responde con tremendo Twin Dragons y empieza a hacer espacio para el equipo. Vamos a ver, queda el equipo de Mallorca que está débil. Chase y Robonomi respondiendo con doble kill. Se llevan a Bambú. Ormen con tremenda puntería. Solamente deja al healer débil y empieza la captura de punto y de vuelta. Nuevamente 77% y sube esa captura por parte del equipo azul. Sigue la batalla, esto está súper reñido, mi gente. Esto va a ser un intercambio total de batallas. Logra capturar ahora el equipo de Cyclone Ninja. Tienen tiempo para una batalla más. Vamos a ver, cuando vemos que Chase está acechando y haciendo que Keeper la sufra durante la batalla. Veamos si es posible o no. Sigue el encuentro, sigue la batalla entre ambos equipos, pero todavía nadie cae.
saben lo importante que es esta batalla. Esta puede definir el primer punto. Sí, hay muy bueno el trabajo de Chase, limpiando el campo, evitando que puedan acercarse el equipo rojo. Cuando vemos que Season sigue ahí intentando apoyar al resto de su equipo, Teje no consigue congelar lo suficiente, pero parece que al final va a capturar el equipo de Mallorca. Señores, esto puede ser un 99 a 99. Señores, partida cardíaca aquí entre ambos equipos que están mostrando tan grandiosa habilidad. Y de vuelta, Ultimate Management va por parte del equipo rojo. Mallorca se está preparando para defender ese punto. 98% a 99%, tiempo extra. Ultimate por parte de Bambú. Lo duerme, lo entonces el punto. Empiezan los Ultimates. ¡Oh! Tremenda paliza por parte del equipo azul, que empieza a rescatar en el punto y empiezan a llover la fiesta de Ultimates. Parece que todavía queda una persona más que se niega a retirarse del punto. Parece que me está sarcastic y lo sacan justo a tiempo y parece que la captura va para Cyclone Ninjas. Rabinos, ¿esto es lo que tú esperabas de este encuentro? ¿Esto es lo que tú esperabas de este encuentro? Sí, así mismo es, Evil. Queremos eventos cardíacos apresurados con tipo de habilidad. Tremenda habilidad de ambos equipos. Grave error de Bambú, se confió con el Ultimate y Vladdy Miles le responde con una jugada hasta el momento crucial y definitiva de la liga. De manera, usando el flashbang para neutralizar el Ultimate de Reaper y de una respondiendo con su propio Ultimate. Excelente el trabajo de Vladdy, sin duda el MVP para capturar este mapa. Qué manera de arrancar este combate, Rabino. Bueno, Sheffield, vamos a bajar ahora un poco porque vamos ya a la segunda ronda y queremos ver más de esto. Todavía falta un mapa más o dos mapas más, dependiendo de lo que suceda. Todavía no sabemos, pero mientras tanto, veamos. Estamos a 16 segundos de que se bloquee el punto de control y vemos un par de cambios. Mira, por lo menos del equipo rojo tenemos un tipo de type comp, el clásico. Ya, mientras tanto, en el otro tenemos algo un poquito más balanceado. El clásico Reinhardt con la Zarya, buenos escudos. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, Orphan entra al punto, empieza a disparar mientras captura, pero parece que la diva lo saca justo a tiempo. Sigue Vladimael buscando esos picks. Está, vamos a ver qué sucede. Uy, la falla, Teje se logra escapar y queda todavía. Uy, Teje responde eliminando a Vladdy. Una batalla clásica de mains de ambos equipos, pero la gana Teje al momento y parece que Mallorca se pone adelante en lo que al comienzo iba capturando Cyclone Ninja, pero parece que lo va a capturar nuevamente el equipo de Mallorca. Esto es una batalla crucial. Literal, cada pick vale más que oro en este momento. Ambos equipos se conocen muy bien. Ambos equipos saben lo que son capaces cada uno. Entonces, cada intercambio es ley. Ellos lo saben. Entonces, están jugando muy precavidos. Especialmente Cyclone Ninja está jugando mucho más pegado, evitando tomar muchos riesgos. Pero hay que tener mucho cuidado porque Teje tiene mucha experiencia jugando contra espacio cerrado. Ahí falla el Ultimate y sigue el intercambio de ambos equipos. Y por ese fallo parece que el equipo de Mallorca se empieza a castigar al equipo de Cyclone Ninjas y poco a poco empiezan a eliminarlos. Cae Sacel ahora, cae Pingorocho, cae también Chase, dándole la ventaja al equipo de Mallorca. 40% de captura y sigue subiendo ese porcentaje. Al momento, entonces, Mallorca se pone adelante ya casi con el 50%. Mejor el trabajo que han hecho aquí en espacio abierto. Se nota lo cómodo que está en la formación Divecon. Tiene muchos años de experiencia jugando esta formación. Inclusive Bambú comenzó conocido como Genji Main. Y ahora entonces Teje también viendo la ventaja de tener nuevamente a Tracer con un Ultimate muy efectivo. Falla ahí horriblemente el Ultimate, pero de una consigue un charge. Por lo menos logra neutralizar. Viene Bambú haciendo sushi. Mucho cuidado. Van lloviendo los Ultimates, pero muy tarde, porque a pesar de intentar Bambú, excelente el trabajo que hizo Robonomy y el resto del equipo de Cyclone Ninja para neutralizar al resto de su equipo. Al final Bambú no pudo reaccionar a tiempo y captura finalmente el equipo de Cyclone Ninja nuevamente. Un respiro para el equipo de Cyclone Ninjas que por fin logra retomar el punto. Vamos ahora 78% a 20%. Una partida muy intensa aún en el segundo punto. Y este es solamente el primer mapa, Sheffield. Pero están siendo intensos, están tratando de demostrar. Ambos equipos quieren ser el número uno. Y esto, recuerden, define muchas cosas. Mientras tanto tenemos a Bambú ahora con un buen cambio. Está buscando por la parte superior, la parte aérea. Siendo pokeado por Sarcastic con una Mercy.
Pero apenas dice esto, el casting va cayendo. Y aquí tenemos, esta también es una excelente batalla para estudiar lo que es un Dive Squad full contra un Deadpool completo. Aquí ambos saben la formación, la ventaja de cada uno de ellos y están usando lo más posible para neutralizar al contrario. Robonomy tiene esas áreas súper cargadas y ha sido una de las razones fundamentales por la cual se ha neutralizado el Dive Squad. Un ultimate ahí un poco desesperado de parte de Robonomy. Y le puede costar caro porque sabemos lo importante que es el ultimate de Zarya. Y haberlo usado de esa manera puede costarle grave. Especialmente porque ahora mismo logra capturar nuevamente el equipo de Mallorca y acerca del 100%, ese ultimate hubiera sido crucial. Asimismo, Sephiroth, mientras tanto vemos un 91% a 58%. Vamos a ver, parece que un solo push tiene más el equipo de Azul, de Cyclone Ninjas. Vamos a ver, alguien tiene que bajarse bambú. Está 6% y dicho y hecho, y parece que hay un triple kill por parte del equipo de Cyclone Ninjas. De vuelta la captura para el equipo Azul. Vamos a ver, ahorita mismo la ventaja la tiene por default del equipo rojo por ese pequeño ultimate. El ult management va por parte del equipo rojo. Vamos a ver qué sucede en este push que va a tener el equipo de Mallorca. Sigue el espacio. Esta es una excelente batalla aquí entre un equipo jugado muy cerrado contra un equipo de mucha movilidad jugando alrededor del campo. Hasta el momento ha sabido muy bien el equipo de Cyclone Ninja neutralizar lo difícil que es en verdad en espacio abierto neutralizar de equipo. Fenomenal, Orfen. Estaba anticipando ese último y responde de una excelente manera. Buena paseta y Vladimir logra sentenciar dos jugadores más. Y parece que esto va a ser un 99 contra 99 otra vez. La pregunta es si habrá tiempo de parte de Mallorca para poder llegar hasta la posición. TG usa la bomba, no es suficiente, se recupera muy bien al momento. Y esto parece que va a ser todo. Y Cyclone Ninja gana el primer mapa. Sephiroth, hay algo muy importante que estamos viendo. O sea, esto rompe los récords de toda la historia. Cyclone Ninja es un equipo relativamente nuevo. Gente, obviamente, con experiencia. Tenemos a Vladimael sacando el POT, pero algo que tienes que ver es, le ganaron a los Golden Frogs y ahora le ganaron a Mallorca. O sea, se están asegurando de captarse el primer lugar y ser los nuevos titanes de la liga. Yo he hablado mucho con el equipo, nosotros hemos hablado con el equipo. Y una cosa que siempre ellos han mostrado que no les gusta es de que a pesar que ellos han dado los resultados, la gente los sigue subestimando. Pero mi gente, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con el siguiente mapa.
Ari, tráeme eso. Y ya estamos de vuelta aquí en el cambio de mapa, Sheffield. Tenemos un mapa de escolta. Algo impresionante, nada más que recalcar del match pasado, Sheffield. Una batalla muy intensa. La verdad es que quiero ver mucho más de esto y espero que se siga repitiendo porque este es el match más importante de este domingo. No, y sin duda, hasta el momento lo bueno es que las predicciones han dado como esperábamos. Sabíamos que iba a ser un buen encuentro. Qué mejor manera que dos capturas de 99% ambos bandos. Mejor, pero al final, en los momentos cruciales, Cyclone Ninja ha tenido más efectivo y un gran trabajo, sin duda, de parte de Vladdy Mikes, que ha hecho un trabajo hasta el momento candidato de MVP de esta semana. Vamos a ver, hasta el momento estoy anticipando que vienen cambios en el equipo de Mallorcas. Yo estaba apostando que iba a venir Scizor como Widowmaker, pero parece que no va a ser así. Lo que sí esperábamos es que va a ser una batalla mucho más de snipers, optando por una batalla de puntería. Vamos a ver. Normalmente, en los tiempos pasados, esto era una batalla que era prácticamente regalada contra un equipo de los jugadores de Cyclone Ninja. Pero ha mejorado tanto la puntería y la habilidad de estos jugadores, ya no podemos anticipar de esa manera. Bambú no ha tenido los resultados ahora. Vamos a ver si lo puede hacer. Vamos a ver qué nos espera entonces en este encuentro. Vamos a ver mientras tanto si vemos aquí las cámaras que ya está empezando el encuentro. La diva que ya está en situación tratando de eliminar. Vamos a ver, está persiguiendo a alguien. Vamos a ver si las cámaras nos ayudan. Mientras tanto, Bambú se está posicionando con la Widow para piquear. Vamos a ver, tremendo escudo está enfrente. No le deja conseguir a nadie. Mientras tanto, sigue buscando a alguien. Vamos a ver, mientras tanto, Vladdy entra por atrás. El Reaper nuevamente haciendo sus hazañas. Sorpresa, Vladdy Mael, como tú mencionas, está en esa búsqueda del MVP de la semana. Pero excelente el trabajo de Sarcastic y muy bien también de Bambú apoyando. Y Jorfe está acechando ahora mismo con la Ash, que justo iba a cuestionar el uso de ese pick. ¡Oh, no! ¡Qué buena puntería ahí durmiendo a Bambú! ¿Quién responde? Nadie llega, pero igual fenomenal el trabajo de Pingorocho neutralizando a Bambú y le viene a caer encima el equipo entero. Viene Ash contra Ash ahí valiente. Jorfe intentando enfrentarse a Widowmaker. Y logran echar para atrás a Bambú. Y bueno, Jorfen, otra vez demostrando por qué ha sido uno de los mejores con puntería en esta liga. Y viene nuevamente la batalla. Viene ahora el wallhack de Bambú. Vamos a ver si se consigue a alguien tratando de bajarse esa diva por los aires. Vamos a ver si consigue a alguien. Ese wallhack está ayudando al equipo. Vamos a ver, Keeper está cayendo. Vamos a ver, está al frente. Lo están tratando de curar. Uy, parece que aún así están bien parejos ambos equipos. Mientras tanto, sigue la defensa del equipo de Cyclone Ninjas busteando a la Orisa, tratando de eliminar y castigar al equipo rojo. Vladdy elimina a uno de los healers. Tej está cayendo. Vamos a ver, Keeper tiene nada más que echar para atrás, buscar un poquito de heal pack y vuelve a entrar para tirar DPS. Mientras tanto, viene Teje nuevamente con esos flanks increíbles que está buscando eliminar la Orisa. Bueno, finalmente buen trabajo de ahí de parte de Scizor, neutralizando con la granada. Y parece que al final van a poder empujar un poco más el payload. Se está acercando y parece que van a poder capturar por lo menos el primer punto. Ahí están apoyando a Keeper, que estaba completamente dormido. Ahí Pingorocho tiene muy buena puntería con ellos. Mala bomba de parte de Robonomy. Le va a costar no solamente el último, sino posiblemente su vida. Cuando vemos que ahí intenta apoyarlo Pingorocho, pero es una batalla muy difícil. Pero parece que va a finalmente llegar el resto de ese equipo. Vemos a Teje acechando. ¡Viene la bomba! ¡Pero Vladdy Mikes! ¿Qué está haciendo ahí atrás? ¡No se lo esperaban! Y le ha caído una paliza al equipo de Mallorca. ¡Sorpresa, sorpresa! Vladdy Mikes está acechando y no se lo esperaba Mallorca. Así mismo es, Sheffield. Mira, tanto que vemos también que ambos equipos están cargados también. Bien, están teniendo ultimates para cada combate. O sea, hemos visto un exchange de habilidades increíbles y ahora queda un minuto, Sheffield. Un minuto. Esto significa que uno, dos push más a lo máximo va a tener Mallorca. Mientras tanto, vemos que el equipo está empezando a empujar por la parte superior. Mientras tanto, tenemos a Bambú que vuelve a cambiar. Ahora está utilizando a McCree. Vamos a ver si con eso logra algo. Mientras tanto, vemos que está tratando de cargar su ultimate. Vladdy sigue acechando por los aires con ese Reaper que da miedo. Vamos a ver si el ultimate de Pingorocho se carga a tiempo para bustear a alguien. Mientras tanto, Orphan buscando esos picks con la Ashi. Pero está hiteando, no elimina a nadie todavía. Y Keeper logra eliminar a Sazel. Un heal menos. Importante porque está el ulti defensivo que lo acaban de eliminar de la ecuación, Sheffield.
Sigue Teje intentando usar su granada, pero no ha sido efectivo alguno con ellas. Mucha dificultad ahora mismo para el equipo de Mallorca. Intenta ver si encuentra la respuesta al momento. Bambú logra conseguir Robonomi, pero sigue todavía mucha dificultad. Están a punto de llegar. Vamos a ver si logran poder mover este payload a pesar de toda la defensa posible de parte de Cyclone Ninja. Logra capturar el equipo de Mallorca, pero qué manera de neutralizar bastante el tiempo. Solamente le queda alrededor de 2 minutos. Muy complicada la situación porque sabemos... ¡Oh, oh! Lastimosamente, Chase aparece en la base antes de que muriera, antes de que capturaran. Y eso es muy grave porque era el main tank. Van a tener que esperar a que regrese Chase. Sí, muy complicado ahora para el equipo de Cyclone, perdiendo a su main tank aquí desesperadamente. Vamos a ver si se pueden aguantar en estos 2 minutos, en este último, en este segundo punto. Y parece que Teje y Yurai responden con doble kill. Vamos a ver, parece que el payload se sigue moviendo. Ahora es un tren imparable. Mientras tanto, el Reaper Vladimael está buscando acechar por las sombras, desde las alturas, por cualquier lado. Vamos a ver, Keeper sigue con el Hawk buscando eliminar. Diva Bomb por los aires y elimina. Oh, Robonomi elimina a Sarcastic y a Teje, dándole ventaja al equipo. Nuevamente, el payload sí llegó al punto, así que tiempo adicional se arregla al reloj. Lastimosamente, la situación de Chase ahí justo cuando se captura el primer punto desestabilizó completamente la formación de Cyclone Ninja y hizo mucho más fácil la situación para capturar el segundo punto. Esta es la que vale, señores, porque ya no tenemos esa situación incómoda. Aquí donde viene el todo por el todo. Nuevamente, mucho cuidado con el manejo de Ultimate. Esto puede ser una batalla muy complicada para Cyclone. Cuando vemos a Keeper, le gana la batalla de Roadhogs. Y viene todavía el encuentro. Sigue empujando ese payload sin mucho problema. Otra vez jalando sin pena alguna. Keeper, ven para acá que te va a matar. Inmediato, excelente el trabajo que estaba haciendo ese Roadhog. Fenomenal ese payload. Parece que no tuviera casi frenos. Sigue empujándose, sigue. No se ha logrado reagrupar el equipo de Cyclone. Le está costando bastante esta situación. Vamos a ver qué va a pasar porque también sigue el Hawk al momento. Lo logra neutralizar y sin problema alguno logra capturar Mallorca. Sí, como menciona Sebli, parece que en esta ronda Mallorca se ha puesto las pilas y ese payload fue imparable. Sin frenos, no paró. Después solamente de la primera mitad del primer punto y nuevamente siguió ese pelo hasta el final. Ahora vamos a ver si el equipo de Cyclone Ninjas tiene una mejor defensa, porque ahora lo que tiene que hacer es defender, o sea, perdón, Cyclone Ninjas tiene que empujar ese payload antes o conseguir un mejor tiempo que Mallorcas. Ya va a estar muy difícil, tienen que por lo menos buscar el empate, así que vamos a ver en estos próximos 16 segundos qué va a suceder. Lastimosamente siento que el factor de Chase fue muy crucial en el desempeño de este mapa defensivamente para Cyclone Ninja. Pero también fue el tema de que Keeper hizo un excelente trabajo en el movimiento del payload al último punto. Con Roadhog neutralizó múltiples personajes y al mismo tiempo usó su Roadhog para prohibir que el equipo de Cyclone Ninja pudiera llegar a defender. Esta última ronda al punto fue todo gracias a Keeper. Y que buen trabajo. Sí, así es, esos picks. Y esos picks también ayudaban a los DPS. ¿Por qué? Porque les daba menos presión para seguir flanqueando por los lados y buscar esos picks adicionales. Mientras tanto, Teje lo teníamos debilitando a cualquiera que encontrara y a Bambú desde la parte de atrás, disparando a diestra y siniestra, tratando de eliminar a los que hacían falta. Pero nuevamente estamos regresando al combate. El equipo rojo le toca la defensa. Estamos ya a 7 segundos de comenzar, mientras que vemos una composición un poquito curiosa para el equipo de Cyclone Ninjas. Estamos viendo aquí entonces que van a optar ser un poquito más agresivo, pero todo depende de la composición para ver si funciona y ver si logra entonces prepararse el equipo de Mallorca ante esta formación. Y sorpresa, sorpresa, tenemos barco pirata. Vamos a ver cómo reacciona ahora el equipo de Mallorca ante la situación. Lo que vimos es que va cayendo Vladimax, pero lo reviven de inmediato. El barco pirata sigue vivo, nada más que ya le costó la habilidad más importante a Mercy. Vamos a ver, sigue empujando ese pelo sin mucha dificultad. Y vemos cuando finalmente logra Keeper hacer el hook, pero lo protege muy bien, pero duermen ahí al Reinhardt. Intenta la batalla muy reñida, pero mientras Vladdy siga, bueno, ya no sigue. Iba a decir que era todo lo que necesitaban, pero ahora viene Holfen intentando neutralizar a Keeper. A pesar de que el barco pirata ha caído, creo que hizo suficiente logro para empujar ese payload.
Y parece que ahora la brecha se está rompiendo y el equipo Azul Cyclone Ninjas está imparable ahora. Quieren buscar ese mejor tiempo, pero nuevamente regresa ya el equipo de Mallorcas al punto. Se reagrupan inmediatamente, solamente queda Bambú poqueteado y parece que no fue suficiente la agresividad del equipo de Cyclone Ninjas. Está imparable el día de hoy. Parece que hicieron un mejor tiempo que ellos en el primer punto, dándose 5 minutos al reloj. Y sigue ese Pelo moviéndose, parece que con más facilidad, Cepil. Mallorca tuvo mucha dificultad en el primer punto. Aquí vemos que lo contrario para el equipo de Cyclone Ninja, no tan preparado para el barco pirata. Y les sorprende, no es muy común ver un barco pirata en verdad aquí en Gibraltar. Así que no se lo anticipaban y el efecto sorpresa ha sido muy efectivo. Vamos a ver porque ya lo saben, pueden tomar los ajustes y vemos los cambios ya que se están dando entonces en el equipo para ver si puede entonces Mallorca responder. Pero tienen que responder rápido porque ese barco no tiene freno y ese payload se sigue moviendo. Ahí vemos que Keeper tiene que echar para atrás porque le está cayendo mucha vida. Que nos están acechando. Caesar nuevamente haciendo lo posible, pero Horfen lo sorprende y nuevamente fácil. Parece que están ganando esta batalla y ese payload no para. Y parece que ahora quedan separados por parte del equipo de Mallorca. Parece que para eliminar el tiempo se eliminan ellos mismos acercándose al Bastion para que se reagrupen rápidamente con el equipo. Ahora les recuerdo, hay 5 minutos y 40 segundos en el reloj. Eso es tiempo, más que tiempo suficiente para el equipo de Cyclone Ninjas poder capturar el punto. Mientras tanto vemos a los tanques al frente con Orphan tratando de buscar unos picks para facilitar el trabajo. El trabajo que han estado haciendo los tanques del equipo de Cyclone Ninja ha sido fenomenal. El intercambio de escudos para permitir que Vladdy tenga más comodidad ha sido excelente. Se sacrifica Chain, pero logra un ultimate suficientemente importante para neutralizar al equipo de Mallorca. Este dragón era peligroso, pero se sale ahí inmediato y se convoca en tanque. Ahora mismo Bastion, muy incómoda la situación. Bambú haciendo lo posible, pero tiene un tanque que enfrentarse. ¡Excelente puntería de parte de Vladdy Mike! No importa si eres tanque o si eres torreta, él te va a apuntar. Lo duermen de inmediato, pero Caesar cae. Y parece que sin problema logra capturar el equipo de Cyclone Ninja. Tefil, ¿qué nivel estamos viendo el día de hoy? O sea, ¿qué nivel? Parece que dicho y hecho, lo que estábamos comentando, Cyclone Ninja solamente tenía que capturar más rápido. Lo que dijimos se cumplió. Parece que hicieron un mejor tiempo. Ahora viene el desempate. Hermanos, tenemos a un equipo que desde la primera semana ha demostrado una gran habilidad, jugando 5 contra 6, destronando al invicto Golden Frogs y hoy por hoy está tratando de también conquistar a otro equipo, a Mallorcas, y lo está logrando. Pero bueno, ya estamos próximamente a empezar, así que estén atentos porque esta partida está cardíaca. Mientras tanto, vemos que ambos equipos se están preparando para la salida. Bueno, entonces estamos aquí en el desempate, pero lo importante de esta situación es el hecho de que la diferencia de tiempo es muy notable. Pero además, no importa el tiempo, porque igual ese tiempo es suficiente para que no te espera ni un solo programa con Más Móvil y Replay TV, que te da la opción de retroceder programación seleccionada hasta 24 horas desde su transmisión. Disfrútalo con tu paquete triple de Más Móvil. También nos estamos preparando aquí para lo que va a ser primero defendiendo el equipo de Cyclone Ninja. Recordemos que el primer punto fue lo que más le costó al equipo de Mallorcas y tienen que hacer entonces ahora hacerlo mucho más rápido con solamente 2 minutos para hacerlo. Vamos a ver si lo logran hacer. Bueno, como tú mencionas, Cephil, este punto les costó bastante, así que vamos a ver. Parece que Bambú opta otra vez a utilizar el sniper y un cambio un poquito diferente. Caesar ahora también está yendo al ataque utilizando a Hanzo. Vamos a ver si con estos dos tremendos DPS logran hacer que ese payload avance bastante. 1 minuto y 41 segundos al reloj y parece que Caesar elimina a Vladdy. Va por la esquina, va a tratar de seguir eliminando. Parece que a Vladdy lo reviven y sigue el combate. Yurai acá elimina a Pingorocho, tremenda habilidad por parte del equipo. Caesar responde eliminando al tanque y sigue el equipo rojo. Parece que esta vez ya despertaron, están yendo con todo por el todo. Vladdy otra vez cae y sigue Bambú por los aires tirando cohetes. Solamente, bueno, Orphan no se salvó y parece que ese punto va a ser capturado por Mallorcas. Lo que hace un cambio de rol. Justo una cosa que estamos hablando desde antes, lo curioso que era Caesar, claro, tiene mucha experiencia lleno support, especialmente con Ana, pero Caesar es Caesar, señores. Es una leyenda de la puntería y es notable ver inmediatamente el cambio a verlo atacar. Cómo está cambiando todo y de una Caesar está respondiendo de una manera impresionante. Vladdy no puede ni respirar y le está cayendo flecha por todos lados.
no subestimen el poder de este Hanzo. Dios santo, Caesar, han soltado al monstruo y ahora ¿quién lo para? Hermano, tú conoces la frase, suelten al Kraken. Eso mismo es lo que acaba de pasar ahorita mismo, porque Caesar está imparable tirando dragones, flechas y de todo por el todo, porque ese payload lo quieren capturar, quieren tener la mejor partida, quieren salir como los victoriosos en el primer lugar. Un poco difícil, pero vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, Bambú responde también con tremendo ultimate, pero parece que fue mal ultimate. Tremenda caja enfrente de ese ultimate. Y también tenemos a Senyata ulteando para mantener a su equipo con vida. Wow, parece que los ultimates empiezan a llover, a llover. También tratando de responder, pero ya se rompe el balance. El equipo azul está empezando a eliminar al equipo rojo. Logran finalmente reposicionarse. Situación muy incómoda. Y ahora finalmente pueden respirar porque Caesar ya no tiene mucho apoyo. Pero aún así no pueden subestimar a este Hanzo. Y al pesar de todo, logran avanzar pelo casi hasta el segundo punto. Muy buen trabajo. Mucho más de lo que normalmente se espera con 2 minutos. El cambio a Caesar DPS llegó muy tarde. Debió haber sido hace mucho antes. Sí, la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron desde el principio cuando sentían ya la presión por parte del equipo de Cyclone Ninjas? O sea, sabemos que Caesar es uno de los mejores jugadores aquí en la liga. Ya tiene tremenda bazooka escondida cuando se necesita. Pero mientras tanto, el equipo de Cyclone Ninjas ya se adaptó. Ya saben cómo responderle. Ya jugaron contra él, ya se adaptaron y ahora están buscando ganar también en esta partida. Yo aquí pienso que mi opinión era que Mallorca no quería jugar el mismo estilo de juego que Cyclone Ninja. No quería jugar el hitscan contra hitscan o sniper contra sniper. Optama confía en su divecon. Lastimosamente no le salió tan efectivo. Teje no ha encontrado las respuestas necesarias. Y entonces optan entonces ahora por el ajuste a exactamente eso. Y al momento ha respondido muy bien de parte del equipo de Mallorca. Ahora veamos si lo pueden hacer por 4 minutos y 50 segundos. Yo tengo otra opinión. Yo creo que lo estaban guardando como arma secreta para los Golden Frogs. ¿Ya? Porque no ha jugado él. No, es muy secreto, pero nadie lo ha visto jugar. No quiere que nadie lo vea jugar. Pero por el momento puede ser una opción. Veamos entonces qué va a pasar. Ya vemos posiblemente la composición más fuerte que vamos a ver del equipo de Mallorca. No podemos subestimar el poder que es Caesar al ataque, liderando el ataque. Pero no olvidemos que ellos tienen mucha experiencia, el equipo de Cyclone Ninja, enfrentándose a este nivel. Le ganaron a Golden a pesar de todo, así que no pueden subestimarlo aún. Y con 4 minutos y 50 segundos, no lo puede dormir. Pero apenas digo eso, Caesar me calla la boca y gana prácticamente solo esa batalla. ¡Por Dios santo, Caesar! ¿Te quiere ganar otra tarjeta de Multimax o qué? Bien dicho, Sephil, parece que el combate todavía continúa. Bambú y Caesar, el dúo imparable. Uno por el cielo, el otro por la tierra tirando flechas. Están imparables, no quieren dejar que ese payload pase. Pero recuerda algo, Sephil, 4 minutos es una eternidad en este juego. Y parece que Bambú snipea con tremendo rocket a Orphan en un espacio muy limitado. Sigue el contesting, sigue el combate. Vamos a ver qué sucede. Caesar está buscando eliminar, parece que por los aires. Uy, Vladdy está expuesto y parece que Wayne Shield cae a tiempo para protegerlo. Siguen lloviendo esas flechas, no logran salir del respawn, Sephil, y parece que Orphan, ¡oh! Tremenda respuesta de Caesar, eliminando a Orphan. Mientras Caesar, ¡oh! Excelente, igual el trabajo que hizo Vladdy por el otro lado, pero igual, mientras Caesar sigue acechando, están haciendo la situación muy difícil para el equipo de Cyclone Ninja, pero igual, no pueden subestimar porque han estado enfocándose mucho en Orphan, y Vladdy sigue acechando por atrás y ha hecho un gran trabajo. Logra tomar a Keeper y ese pelo sigue moviéndose a pesar de lo que fue el arranque difícil para Cyclone. No importa, todavía tienen bastante tiempo y nada más tienen que llegar al payload y es cuestión de hacerlo. Nuevamente Caesar regresa a la fiesta. Bambú también está atento. Mucho cuidado que puede venir un festival de Q muy pronto. Vemos que Caesar tira el dragón para intentar separarlo. No funciona, pero Bambú acecha por el otro lado y van cayendo 2 herramientas cruciales de la formación del equipo de Cyclone Ninja, pero el payload logra llegar, que por lo menos ya es una victoria para el equipo azul. Así es, quedando 2 minutos y 40 segundos en el reloj. Cyclone Ninja sigue con el payload. Están tratando de empujar. Mientras tanto, Caesar bloqueando para que no se
se mueva, no le queda otra que echar para atrás, ya que el equipo se está reagrupando. Pero dato curioso, Sefil, mira en la economía de ambos equipos, 3-0 ahorita mismo. Vamos a ver cómo va a responder Cyclone Ninjas ante esto, ya que tiene la desventaja. Robonomy recién llegando a la meta, aportando un beneficio en esa economía. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, tenemos a Cisor por los aires en la parte de arriba, tratando de eliminar a Vladimael, que cae por detrás. Tremendo tiro entre las cajas, eliminan a Vladi. Y parece que Orfen responde también, eliminando a dos personas. Cae también la diva. Chase también cae. Vamos a ver qué sucede ahora. El combate está un poco apretado, Sefil. El ex Golden Frog se está luciendo ahora mismo. Fenomenal, Cisor. Dios santo. El mínimo se volvió Super Saiyajin ahora. No lo quería sacar, pero lastimosamente ya llegó el momento y dijo, hazte notar. Y así mismo hacía el trabajo. Él fue el primer MVP de la liga, ¿no? El primer MVP nuevamente quiere retomar su rol. Parece que le gustó mucho esa tarjeta de regalo, así que está buscando otra. Excelente el trabajo al momento. Cuando vemos que está neutralizando allá arriba. Aquí, pero ¿se habrá sido suficiente neutralizar solamente a un tanque? No lo sé. Vamos a ver cuando sigue la batalla muy reñida. El payload se sigue moviendo y eso es lo que importa. La batalla sigue. Se sigue por ese payload. Y Cyclone Ninja logra ganar. Y ganan 2-0. Sefil, tremenda partida hemos tenido el día de hoy. Ya se acaba de definir. Aquí están los equipos. Obviamente, Cisor se acaba de llevar el play of the game. Pero la bulla en el bar se está yendo para el equipo ganador. Cyclone Ninja se queda, retoma y avanza como el primero en la liga. No solamente con el puntaje, sino que se está llevando todos los récords. Se han conseguido MVP, se han conseguido el primero en la tabla. Eliminaron a los Golden Frogs y también a Mallorca para demostrar que son los primeros en la liga. Si tenían alguna duda de que Cyclone Ninja es el mejor equipo de la liga, no hay más razón para dudar. Invictos hasta la ronda final en Comic-Con. Mi gente, qué buena ronda hemos tenido, pero vamos a hacer una pausa y volvemos con el próximo encuentro.
Vamos a decir que era de... ¿Qué pasó, mi gente? Bueno, estamos de vuelta aquí con la Mamóvil Gamers League después del tremendo juego que acabamos de tener. Nada, para que tengan una idea, esto estaba lleno antes de comenzar el juego y ahora lo puedo tomar de una bebida. Y aquí estoy, mi gente, estamos con una leyenda de la comunidad de Overwatch Panamá. Algunos dicen que no existe, algunos van a decir que este video es fake, pero yo tengo la obligación de por lo menos comentarlo. Aquí estamos con el mismo Keeper, uno de los líderes de tanques de la formación de Mallorcas, mi hermano. Qué buen juego hemos tenido, pero al fin y al cabo ha sido el resultado. Pero queremos hablar un poco, queremos saber un poco qué piensas de la experiencia, de posiblemente el mejor juego que ha habido durante la liga. Primera pregunta, Ainab. ¿Qué tanto te toma venir para acá? Porque tú eres Chiriquí. Bueno, viajando son 7 horas, 8 horas, depende del bus. Pero sí, es bastante cansón el viaje y es un esfuerzo venir hacia acá. Pero vale la pena la experiencia y... Igual no soy el único que viaja para venir acá, así que bueno, sí vale la pena, el viaje es largo y cansón, pero totalmente la pena. Exacto, quería comenzar hablando de eso para meritar el hecho que hace un fuerte trabajo para venir a competir. Vladimir hace algo similar también viniendo de muy lejos y es admirable el esfuerzo que hacen para venir a estos eventos. Ahora vamos ya de una a lo que es el evento, a la partida. Tuvimos un primer encuentro en Busan, más reñido no podía ser, 99% de ambos lados. Cuéntame, porque siento que el factor crucial fue al último segundo buenas decisiones de parte de Vladi, pero ¿qué crees que fue lo que causó más que nada que ese último punto no fuera a favor de ustedes? Bueno, lastimosamente ahí pienso yo que fue que nos separamos como equipo. Es un problema que hemos estado tratando de arreglar desde hace mucho tiempo. Somos jugadores más que todo individuales cada uno y esa individualidad, aunque a veces es un fuerte, también nos pasa factura en momentos como ese punto, pues. Exacto. Y bueno, ahora vámonos para Gibraltar. Hablé un poco porque sí, Mallorca intentó optar mucho más por la formación dive contra el deadball del equipo de Cyclone. A la larga entonces decidieron optar más por jugar una formación muy más similar a lo que están optando ellos. Cuéntame qué fue como la mentalidad que están hablando ustedes durante el cambio. Tú venías de Winston, cambiaste a Reinhardt, traicionaste a Reinhardt. ¿Qué fue más la conversación durante esa época? Bueno, obviamente Overwatch es un juego que requiere adaptaciones, pensar y adaptarse rápido. Vimos que lo que estamos haciendo no estaba funcionando. Hablamos durante la partida y demás y decidimos que lo mejor era optar por esa formación. Y bueno, nos fue mejor, pero creo que nos cambiamos muy tarde. Y eso fue lo que nos costó el juego al final. Exacto, pero igual hemos podido experimentar posiblemente el mejor juego al momento de la liga. Ese 2-0 es completamente falso para demostrar lo hype que fue esta partida. Mucha felicidad igual porque son el tercer lugar de la liga y todavía están más que vivos porque ahora la próxima final en Comic Con la próxima semana va a ser excelente. Sin nada, mi gente, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Y estamos de vuelta, mi gente. Aquí tengo a Vladimael, el Reaper o Doomfist. Hermano, ¿cuál te doy? ¿Quieres a Doomfist o te doy a Reaper o lo que tú quieras, hermano? Hey, MVP esta semana, buena jugada del equipo de Cyclone Ninjas. Tengo que darles mérito a ustedes porque han jugado excepcional. O sea, ustedes son el equipo, y vuelvo a repetir, el primer equipo en este torneo que han batido 5 récords. Dominaron a los Golden Frogs en la primera etapa. En la segunda etapa, 5-6. Tercera etapa,
Creo que uno de ustedes ya habían sacado un MVP, creo que había sido tú, ¿ya? Por eso otra vez nuevamente, ¿ya? Cuarto, se están clasificando como primero en Comic-Con, ¿ya? Y técnicamente como invicto, técnicamente como invicto, ¿ya? Y por último, acaban de ganarle a los Tenibles Mallorcas, en su máxima expresión, ¿eh? Porque están completos el día de hoy. Hermano, ¿cómo te sientes? No sé. Ya, Rabino, te voy a decir la verdad. Nosotros veníamos con una mentalidad, muchachos, tenemos que ganar. Por cualquier motivo, no sé qué vamos a hacer, pero tenemos que ganar. Entonces, yo siempre estaba motivando a mi equipo, muchachos, practiquemos, juguemos, hay que ganar, hay que practicar. No importa qué player venga, nosotros vamos a ganar. Juguemos como un equipo, como una sola unidad, juguemos bien. Y todo fluyó, todo fluyó. Ahora, ¿cómo se sintieron? O sea, yo creo que el sentimiento vino fue en la primera ronda del primer mapa. Ya cuando empezaron a ver que estaban dominando, todo les estaba saliendo bien. En ese momento, ¿qué sintieron? Porque en todos los matches de la semana pasada, obviamente la bulla cuando hay encuentros de Cyclone Ninjas viene de parte de ustedes. Pero en esta vuelta, creo que no vimos esa euforia ni gritos de haz esto, haz lo otro, sino vamos bien. Ya, o sea, había mucho positivismo. ¿Cómo se sentían en esos momentos? Bueno, eso es algo que, como te dije antes, fluyó bastante porque nos propusimos como meta y como objetivo no decir las cosas que estábamos haciendo mal in-game, sino que, bueno, muchachos, hacemos un review, puedes mejorar esto, puedes mejorar aquello, pero hoy todo fluyó excelentemente bien porque estábamos diciendo, muchachos, nos piqueaban, o hacían algo, nos pushaban, muchachos, regrupémonos, juguemos bien, calmados, tranquilos, y vamos para el ruedo. Y así funcionó. Ahora, una pregunta que todo el mundo se está haciendo aquí en el bar, hermano. Ese momento cuando el gran Caesar entró al combate y empezó a eliminar él solo a todo tu team. ¿Qué sintieron en ese momento y qué hicieron para darle la vuelta? Porque, hermano, todos lo estamos viendo aquí. Él solo estaba cargando al equipo y hay una eliminación tremenda. O sea, había despacho por despacho. Bueno, más que nada, en el mapa de Gibraltar, Caesar flanqueó con el Hanzo. Estaba detrás de nosotros, estaba picando uno a uno y lo estábamos ignorando. Me lo calearon, lo vi, todo, pero estaba más enfocado en hacer otra cosa, hacer un impacto mayor a los tanques y que mi equipo pudiera pushear. Pero sí, o sea, nos dio un poco de miedo porque Caesar sabemos que es un player muy bueno y no podíamos subestimarlo. Así que tratamos de focusearlo más a él, cerrarle el espacio y cortarle toda la ¿cómo te explico? Como el espacio para hacer algo a él. O sea, fue un target muy que teníamos que hacer sí o sí, si no, no podíamos avanzar. Bueno, hermano, y una última pregunta. Se están clasificando de primer lugar en Comic-Con, el mejor equipo ahorita mismo. Pero ahora que entren a Comic-Con es Reset, ¿ya? Ahora son clasificatorias en Comic-Con. El equipo que te vaya a tocar, ¿ya? Significa que tienes que sí o sí ganar para poder competir por el primer lugar, ¿ya? Ya no se trata de puntos, porque ya están clasificados. La pregunta, hermano, es, ¿qué mensaje le das al equipo contra que te vas a enfrentar la próxima semana? Bueno, independientemente de qué equipo venga, deseo la mejor suerte del mundo porque nosotros venimos con todo y dispuestos a ganar. Bueno, ya escucharon aquí a mi amigo Vladimael, un excelente jugador que se ha destacado en la liga. No solamente ha conseguido el MVP, sino que su equipo ha logrado capturar el primer lugar. Recuerden que estas y más batallas las tenemos aquí hoy en Meltdown, en el Street Mall frente a Multiplaza. Y aún están a tiempo porque continúan 4 equipos más. Dicho esto, tenemos la próxima semana la final en Comic-Con, así que si ya saben, si no tienen su boleto, vaya y cómprelo rápido porque se están agotando. Pero vamos a entrar a una breve pausa y ya regresamos con más aquí en la Mass Mobile Gamers League en su torneo de Overwatch.
lo están narrando. Por eso mismo, narrando también. Hasta el próximo. Señoras y señores, ya estamos de regreso en esta partida. Ahora tenemos a Attack of Darks contra Imperium Perfect. Vamos a ver entonces el comienzo de esta partida, la tercera ronda del día de hoy. Exacto, y lo primero que podemos decir es que vamos a tener una batalla de 5 contra 5. Después vamos a confirmarle cuál es la razón por la cual ambos equipos están incompletos. Lo que por lo menos vamos a garantizar es que va a ser un juego parejo para ambos, ya que ambos tienen en verdad el mismo, la misma cantidad de jugadores. Vamos a ver entonces, porque esta es una batalla que ya es entre el cuarto y quinto lugar de la liga. Vamos a ver, no, el sexto y quinto lugar de la liga. Sigue la batalla para ver cómo se va a confirmar el marcador en la tabla final. Ambos equipos no tienen nada que puedan hacer para llegar a Comic-Con. Esta es una batalla completamente de honor entre ambos. Y confirmamos Attack of Dark siendo azul contra entonces el equipo de... Mira, Sefe, ya diste el comentario importante, ¿no? 5 contra 5 el día de hoy. Algo interesante que no hemos visto en todo el torneo. Pero parece que ambos equipos tuvieron dificultades con sus miembros. Pero ya empieza el combate entre ambos y parece que el equipo Imperium Perfect está respondiendo con una composición alrededor del Bastion, que está eliminando con tremenda lluvia de balas al equipo contrario. Ahora la captura empieza, no, parece que sigue el contesteo del punto
Parece que Imperium Perfect logra la captura y empieza a elevarse la captura. Parece que Imperium Perfect está imparable el día de hoy con ese Bastion, esa lluvia de bala increíble, eliminando a todo el mundo del equipo contrario. Una batalla entre ambos, uno de los equipos más nuevos que existe en la comunidad y también dos de los equipos con mayor crecimiento en el transcurso de la liga. Así que va a ser interesante ver quién de los dos puede mostrar quién ha tenido mayor crecimiento. Hasta el momento parece que Imperium Perfect se está poniendo adelante. Recordemos que Imperium tiene mucha experiencia ya jugando en equipo en otros juegos. O sea que el tema de comunicación debería ser superior para el equipo rojo. Pero igual no podemos subestimar el trabajo que ha estado haciendo el equipo de Attack of Darts. Lo que sí no puedo subestimar es el trabajo que está haciendo Sebastián, porque está haciendo fiesta Babila ahí súper protegido. ¿A dónde vas? Muy buen trabajo ahí. Fenomenal IP a Lucar. Y bueno, al momento, sin mucha dificultad, se pone casi 50% Imperium Perfect. Y también que mencionas eso, hay que también darle el beneficio a Great Folly, que está poniendo esas barreras de inmortalidad enfrente cada vez que esté disponible para que no eliminen al Bastion. Y esa Mercy solamente se agacha y se pone debajo del Bastion a curarlo para que no se muera. Mira, otra vez, la barrera está puesta. Siempre que se tiene, la está poniendo. Y el ult management va por parte del equipo Imperium Perfect, que está preparándose para echar hacia atrás y castigar a Attack of Darts cada vez que entran. Pienso que Attack of Darts no está teniendo una formación muy efectiva con... No sé qué tan efectivo puede ser usar a Ashe en esa formación contra el Bunker tan cerrado del equipo de Imperium Perfect. Y al finalmente entonces sale a volverse un tanque ahora ex Babila, aprovechando que tiene el ultimate. Pero situación muy complicada ahora mismo para Attack of Darts, porque está muy cerca de capturar 100% ahora mismo el equipo de Imperium. Quisiera ver ajustes en la formación del equipo de Attack of Darts, porque no creo que tiene suficiente DPS para tumbar la cantidad de protección que tiene ahora mismo Sebastián. Y tampoco siquiera si dijera van a entrar 100-0 fácil para Imperium Perfect. Y una batalla un poco de un solo lado. Tremendo Bastion y esa combinación del equipo resguardándolo para poder capturar con facilidad ese punto. Pero vamos ya a la segunda ronda del primer mapa, donde parece que la estrategia sigue igual, Sheffield. Parece que van a jugar alrededor de ex Babila. Mientras tanto que el equipo contrario, vamos a ver qué van a hacer. Va a ser un poco complicado, ya que teniendo ese Bastion hay mucho DPS, mucho daño que curar. Exacto, tienen que buscar cómo contrarrestar la cantidad de daño y protección que está teniendo Sebastián. Vamos a ver un par de ajustes aquí de parte del equipo de Attack of Darts. Recordemos que tiene que capturar. Si captura nuevamente Imperium Perfect, van a ganar el primer mapa sin ninguna dificultad. Vamos a ver. Ahora vienen los ajustes de cada equipo. Veamos si finalmente vamos a ver si logran romper la barrera que es ese Bunker. Y de 5 para el colmo. Vamos a ver, sigue la batalla, sigue el encuentro. Intentan presionar desde atrás, pero muy bien el trabajo de Great Folly, como tú dices, evitando que puedan matar al Bastion. Pero muy bien, cómo parece que está funcionando separar al equipo. Remix haciendo lo posible para mantener su Bastion con vida, pero no lo va a poder hacer. Ah, no, sí lo logra poder hacer. Ex Babila logra responder y logra limpiar la casa. Y parece que va a poder capturar lo que parece una victoria en la batalla para Attack of Darts. Parece que viene la remontada de Imperium Perfect. Y parece que aún siguen luchando contra Isaiah, que tiene por el momento capturado el punto 5% de captura. Padawan, mientras tanto, busteándolo ahí pegado al lado de él. Vamos a ver si el equipo de Imperium Perfect logra recapturar ese punto. Y vuela la llanta Isaiah, pero Umber Bastion se percata y la elimina justo a tiempo. Empieza el conflicto, empiezan la lluvia, la fiesta de Ultimate. Y empieza ex Babila con facilidad a eliminar con esas lluvias de proyectiles en el punto. Están casi a la mitad de captura, solamente queda la diva que acaban de quitar el mech. Y eso, con eso capturan el punto. Mientras Bastion siga haciendo fiesta, no va a poder hacer nada Attack of Darts. Solo tienen un objetivo que tienen que hacer y es eliminar el Bastion del Bunker, pero no lo está haciendo para nada fácil. Ahora mismo el equipo de Imperium Perfect están muy enfocados en su estrategia y parece ser casi inmortal ahora mismo. Vamos a ver si lo logran hacer, pero mucha dificultad ahora mismo para el equipo de Attack of Darts. Sigue aquí capturando el punto, casi 25% ya. Va la bomba, me gusta la estrategia, pero muy bien Great Folly neutralizando posible cualquier situación. Sigue Attack of Darts intentando, pero no parece ser suficiente.
muy difícil porque ahora el Bastion ultea y empieza a tirarse en su forma de cañón. Los reses de Remix están en punto el día de hoy. Da la casualidad que él es el DPS del equipo y hoy está gileando, siendo la Mercy del equipo. Mientras tanto, ex Babila tirando esos proyectiles, eliminando a quemarropa a la diva del equipo contrario. Sigue la lluvia de ultimates, pero parece que el punto se queda en la casa roja a 56% de captura. Todavía la estrategia sigue impenetrable. Muy cómodo ex Babila, solamente disparando con una buena puntería mientras su equipo lo mantiene vivo. No le encuentran la respuesta ahora mismo el equipo Attack of Darts. Y si esto sigue así, va a ser un 100-0 fácil. Bueno, 128, pero va a ser dos capturas muy rápidas en este primer punto. Veamos si logran penetrar esa gran defensa. Buscando un poco más de DPS ahora mismo el equipo Attack of Darts. Viene la llanta, vamos a ver si responden. Logra eliminar a Ipalucar, pero no es el punto, no es el pick primordial ahora mismo. Así que de todos los picks que puede haber perdido al momento Imperium Perfect, ese era el mejor que podían perder. Así mismo lo has dicho y parece que el Reaper se cuela por detrás y empieza a eliminar. Y por fin el equipo azul logra eliminar al equipo rojo y la captura va para Attack of Darks. Y empieza la captura en porcentaje 35% a 99. Hemos visto mucho ese 99 aparecer en la pantalla el día de hoy, Zephyl. Seguimos entonces con el combate. Vamos a ver qué se trae el equipo de Imperium Perfect, que sigue con la misma composición del Bastion. En efecto, entonces ya lograron romper la formación. Una parte importante de esto es de que para volverse a colocar ahí tienen que capturar el punto, lo más probable. Ahora vamos a ver qué tan rápido y qué tan efectivo puede Imperium Perfect colocar de vuelta la formación. Tiene que atacar la chance. Muy agresivo, demasiado agresivo Picator con ese teletransportación. Solo se volteó y lo respondió ahí, fenomenal ex Babila. Y eso puede ser muy grave, pierden el main DPS y Bastion sigue haciendo fiesta. Parece que solo va a ser cuestión de segundos para que logre capturar nuevamente el equipo de Imperium. Y parece que van a ganar el primer mapa sin mucha dificultad. Logra llegar a último segundo Picator, pero solo es cuestión de segundos para que se acabe el tiempo extra. Haciendo lo posible, Attack of Darts, pero no va a ser suficiente. 1-0, gana Imperium. Digo, ya sabemos que es una batalla un poquito poco ortodoxa, ya que tenemos un 5 contra 5. O sea, falta un elemento más en cada equipo. Mientras tanto, la formación y la composición de Imperium Perfect utilizando a ex Babila como el Bastion y defendiendo a su top DPS, por decirlo así, fue una buena estrategia en ambos puntos. Le funcionó perfectamente, haciéndole una victoria un poco fácil, por decirlo así. Pero mientras tanto, vamos a entrar a una pequeña pausa y ya regresamos con el siguiente mapa.
Y arrancamos de vuelta ahora en el segundo mapa con Río Alto, papá. Tenemos aquí un mapa de escolta Zephyl y tenemos nuevamente ambos equipos jugando 5 contra 5. Semejante destreza mostró el equipo Imperium Perfect cerrándose con el Bastion, tirando y lloviendo balas que daba miedo contra el equipo de Attack of Darks. Ahora vamos a ver qué se espera de esta gran partida. Exacto, ahora tiene que reivindicarse Attack of Darks después de un primer mapa que se vio muy mal de la formación. No pudieron contrarrestar la formación Bunker y lo más probable es que van a optar por lo mismo. Si no está dañada la fórmula, si no está dañado, ¿por qué lo vas a cambiar? Lo más probable es que vengan con la misma formación hasta que puedan neutralizarla el equipo Attack of Darks. Vamos a ver, necesita más DPI, necesita también mejor enfoque. Mucho enfoque en conseguir picks que no eran el principal. Tienes que eliminar a Bastion. Si no eliminas a Bastion, no, el Bunker va a seguir. Es crucial, el Bunker va a seguir. Veamos, este pick lo seleccionó el equipo Attack of Dark, así que tiene que ser por algún motivo. Vamos a ver cuándo comienzan defendiendo ellos mismos. Así que cuidado, porque puede venir un barco pirata, pero bueno, sorpresa, sorpresa. No parece ser esa la opción, parece que hay cambios en Imperium. Asimismo, en Zephyl tenemos ahora ex Babila utilizando a Widow. Y parece que el Hammond cae desde los cielos tratando de inhabilitar a el main tank Reinhardt y Zaya, pero parece que todavía sigue con vida. Mientras tanto, Carl Dave empieza a eliminar. Dos eliminaciones eliminan al healer y siguen las eliminaciones por parte del equipo rojo, que viene con sangre en los ojos buscando la captura rápida y victoria en este mapa. Vamos a ver, solamente queda la Baby Diva, que está tratando de sobrevivir, pero no, le cae el equipo entero y parece que hay un reset por parte del equipo contrario que tiene que reagruparse. También grave error ahí de parte de Kari, ¿eh? Debo dejar que la mataran de hace rato. Mini Diva no hace opción ahí, lo único que está haciendo es quemarle más tiempo a tu equipo mientras te espera. Al mismo tiempo, entonces, optando por una formación de dive con tanques y la agresividad que está optando ex Babila con su Widowmaker. Me gusta lo que está optando Imperium Perfect, variando sus opciones. ¿A dónde va el picator? Te cae una bala del cielo. ¡Otra vez! Se siente cómodo ahora mismo ex Babila limpiando la casa. Ex Babila está encargándose de Attack of Dark solo. ¿Ok? ¿Ok? Imperium, no hay más que hablar. Se están luciendo. Asimismo, ese Zephyl, tremendos kills por parte ex Babila limpiando la casa. Mientras tanto, tenemos a Carl Dave tratando de empujar poco a poco el espacio, dándole apertura para empujar el payload. Mientras tanto, tenemos a Ipalucar también apoyando con el Hammond, pero agarran desapercibidos a los dos support del equipo azul. Attack of Dark está perdido en esta vuelta. Parece que están eliminándolos poco a poco. Estos errores son los que pueden costar totalmente el juego. La estrategia de Imperium Perfecta clara. De desestabilizar y desorganizar la formación del equipo de Attack of Darks. Mientras entonces, ex Babila esperando el momento que no se lo espere y se salga de la formación para caerle la bala en la cabeza. Me gusta lo que está haciendo Imperium. Excelente el trabajo de Ipalucar y Carl Dave. Porque ex Babila no tuviera esos buenos picks también si no fuera por el espacio y el desorden que está causando ambos jugadores. Ahí vemos nuevamente Ipalucar con el apoyo de Great Folly y su Lucio. Están eliminando a varios de los jugadores y la formación del equipo intenta lo posible. Picator no puede ganar la batalla contra la Widowmaker y sigue esto sin mucha dificultad. Va a dormir Picator. Nadie se salva aquí y ex Babila sentencia. Rabinox, esto es una paliza. Así mismo tú lo has dicho, Zephyl. Parece que esto está de un solo lado. Tremenda jugada por el equipo de Imperium Perfect. Se nota la experiencia con todo el juego que tienen de League of Legends. Lo están aplicando acá en temas de comunicación y coordinación. Lo están dándolo el todo por el todo. Quieren esa victoria. Parece que sigue el equipo azul, Attack of Dark, tratando de evitarlo. Pero sin duda alguna, el equipo de Imperium Perfect no deja que ese payload se detenga. Sigue, vamos a ver ex Babila que se está posicionando. Tremenda habilidad. Vamos a ver si vemos la mira de ex Babila. Vamos a ver si tenemos un acercamiento. Vamos a buscar esos picks. Vamos a ver quién se expone. ¡Ey! Están peñando a la Moira, pero parece que los Roguehawk lo agarran por sorpresa. Picator encuentra a ex Babila distraído y eliminado. Como una película de terror. Ex Babila no estaba esperando eso y lo neutralizan. Y es muy importante eso, porque neutralizar a ex Babila hace mucho más difícil el trabajo para Alucard y también para Carl Dave, que su función es desorganizar, pero no matar. Entonces, ahora mismo se puede hacer finalmente
la oportunidad para que pueda defender el equipo de Attack of Darks. Pero todo depende ahora mismo si logran sacar provecho del hecho que no se encuentra ahora mismo ex Bávila, pero apenas digo eso, Bávila regresa y ya está dando respuesta de inmediato. Parece que ahorita mismo están eliminando poco a poco al equipo de Attack of Darks. Padawan queda expuesto y eliminado. Parece que empiezan a utilizar los ultimates defensivos del equipo Imperium Perfect para poder destruir, inhabilitar al equipo de Attack of Darks. Buena muralla por parte del equipo de Attack of Darks, pero eso no para el payload. Uy, buen ultimate de Mei, totalmente congelando solo a una persona, pero ex Bávila responde eliminando al que utilizó el ultimate. Pobre Mei, quedó totalmente destruida y ese payload sigue avanzando. Nadie que lo... No, parece que no hay nadie ahorita mismo en el payload. Vamos a ver, están tratando de demorarlo y ahora sí, empieza a avanzar. Empiezan a caer por parte del equipo azul. Se empieza a pintar la casa de rojo y los ultimates también empiezan a llover. Uy, no dejan esa eliminación. Parece que se niega a morir Carl Dave. Roadhog está tratando de eliminarlo. Queda expuesto y le cae todo el mundo. Pero nadie que derriba a Carl Dave. Wow, tremenda jugada por parte de Winston, main tank de Imperium Perfect. Hasta el momento el acecho que está haciendo el equipo de Imperium Perfect ha sido fenomenal. No encuentra respuesta, ex Bávila sigue haciendo fiesta. Y con eso, captura Imperium Perfect. ¡Excelente! Aquí se ve lo que se hace el trabajo en equipo. Qué hermoso fue la comunicación y en verdad la sinergia que estaba haciendo IPA Lucar con ex Bávila y con Card Dave era fenomenal. Entonces, evidentemente, esperamos para el próximo mapa. No olvides, lleva la señal de Panamá a casa con el paquete triple de Más Móvil. Recibe hasta 1000 megas de internet confiable y wifi total. Dos cajas HD con 173 canales con Replay TV y telefonía fija con 200 minutos. Solo en Más Móvil. Entonces, Rabino, ¿qué piensas que tienen que hacer los ajustes? ¿Qué tienen que hacer Attack of Darks ahora que les toca atacar? Bueno, la lógica diría, Cefil, que ellos tienen que buscar ese búnker también. Ya, está funcionando, son solamente 5 personas. El lograr solamente conseguir un pick rompe totalmente la ventaja de un equipo. Ya, lo deja en una mala posición. Entonces, ahorita mismo parece que me están escuchando, pero vamos a ver si se mantiene así porque uno nunca sabe, hay que esperar esos 30 segundos que sucedan. Pero mientras tanto, eso es lo que necesitan, un poquito más de poder. Larga distancia y balas interminables. Y solamente un personaje puede proveer de eso. Y es el Bastión. Vamos a ver, porque el momento, a pesar de que este es el counter pick que usó el equipo Attack of Darks, mucho mejor control del nivel y mucho manejo de la formación. Lo demostró mucho más Imperium Perfect. Así que vamos a ver. Cuando vemos una formación muy interesante ahora mismo de parte del equipo, vamos a ver qué nos traen cuando estamos a menos de 5 segundos de iniciar. Si no logra capturar y Attack of Darks, oficialmente Imperium Perfect ganará 2-0 en esta semana. Veamos. Vamos a ver si comienza la batalla de espacio cerrado. Y parece que están intentando poner el barco pirata. Padawan haciendo lo posible junto con Isaiah, pero Isaiah tiene poca vida. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, parece que están teniendo dificultad seteando al Bastion, pero el Bastion responde eliminando al main tank, pero ahí se asoma el Roadhog con esos pull. Padawan acá se ha eliminado hasta del mapa. El Pixel ha sido eliminado. ¡Wow! Parece que entonces sigue el combate. Ese payload no pasa de ese pequeño puente. Parece que Remix está haciendo de la suya, aún siendo support en este match. Y tenemos a ex Bávila ya con el wallhack preparado. ¡Uy! ¡Qué buena altura consiguió! Más no logró pegarle al Bastion. Padawan que está centrado ahí atrás, tirando balas sin terminar. ¡Uy! Parece que sí le empiezan a pegar. ¡Qué buen ángulo acaba de conseguir ex Bávila! Recordemos que la bala de Bastion, mientras más lejos disparan, menos daño hace. O sea que en verdad disparar desde tan lejos no es muy favorable para Bastion. Y ex Bávila lo sabe y sigue causando estragos. Muy bien eliminando a Darker. Entonces ya tienen entonces uno de los factores fundamentales del búnker. Va cayendo y forzando ahora que gasten su revive, su resurrect. Vamos a ver, la situación sigue muy incómoda ahora mismo para el equipo Attack of Darks, que está casi encerrado en su punto y están a menos de 2 minutos y 30 segundos de que pierdan esta batalla. Vamos a ver, va cayendo Picator y la situación muy incómoda ahora mismo.
un pequeño tema técnico acá, pero ya estamos de regreso en el juego. Mientras tanto, Remix está aquí adelantándose con la Moira, que también ha hecho un muy buen trabajo. Y parece que regresamos aquí ya al juego. Un poco de pantallas negras, pero eso no importa. Ya estamos aquí en vivo y presentes con esto. Vamos a ver entonces si los problemas técnicos se arreglan en estos momentos. Mientras tanto, seguimos con el combate. Al momento, tema de radio, señores, no hay problema. Aquí podemos explicarle todo sin tener que ver la pantalla. Vamos a ver cuál es la situación. Mientras, al momento, encerrado el equipo de Attack of Dark en su campo, no logran encontrar la respuesta ahora mismo para poder entrar y hacer su formación. Intenta huir el Winston, no es suficiente. Y ese payload no se ha movido ni un segundo de donde estamos. Sigue intentando Padawan, siguen terco, siguen resiliente con la formación, pero aún así, mucho cuidado porque viene un festival de Ultimate también. Muy cómodo el aspecto, Remix haciendo su mejor interpretación de Goku. Y sigue atacando y empujando, no logran neutralizar a Exvávila, no logran detener a IPA Lucard. Mientras esto siga así, esto va a ser fiesta, ni Kari no te salvas tampoco. Todo el mundo está sufriendo ante la sinergia actual de Imperium Perfect. Sí, un poco complicado para el equipo Attack of Darks, que todavía no logra salir de esa pequeña curva. Y parece que tremenda pantalla de invisibilidad que pone el Baptize para el equipo Attack of Darks, dándole ese espacio que necesitaban para empezar a avanzar. Parece que ahora la composición ha cambiado, con lo que se necesita un apoyo aéreo por último de Gary, que era lo que estaban buscando. Mientras tanto, parece que Carl Dave solo, no le queda de otra que ser eliminado para reagruparse con su equipo. Justo consiguieron el espacio necesario una vez que eliminaban a Exvávila. Lograron hacer trabajo bien, el cambio de Kari a Farah, haciendo el trabajo correcto. Entonces, finalmente ese payload se logra mover. Le costó bastante, pero al menos ya lo están empujando y el payload está cerca de llegar. Pero todavía logra entonces la defensa. Ahora el equipo de Imperium Perfect es todo o nada ahora mismo para el equipo de Attack on Dark. Y parece que va a ser el fin, haciendo lo que puede al momento. Hammond, pero no creo que basta. Señores, va a ganar Imperium Perfect. 2-0, Zephyr. Parece que Imperium Perfect logra conseguirse sus puntos en la tabla de posicionamientos. Vamos a ver quién se logra sacar eso en Play of the Game de este match. Tenemos a Exvávila, por supuesto, tremendo Widowmaker, buscando esos picks y apoyando al equipo. Tremenda en el puente. Va uno eliminando a Picator, buscando al segundo, ahí a Ana. Y después queda Moira. Vamos a ver. Uy, en el segundo kill. Ahí nadie se escapa contra Exvávila. Pero esto ha sido todo en este combate. Así que vamos a entrar a una pequeña pausa y ya regresamos.
Hola, mi gente, estamos de vuelta aquí, que me encuentro con Isaiah de Attack of Dark, mi hermano. Bueno, fue una batalla difícil y queremos entonces saber un poco al respecto. Primero que nada, la primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué tan bueno con 5? ¿Pasó una situación con tu sexto jugador? Bueno, nosotros tenemos a... somos 7 jugadores, de los cuales 2, 1 vive en Agua Dulce. Saludos, Saito. Y el otro tenía problemas familiares, así que no pudo asistir. Igual lo intentamos y bueno. Bueno, lástima escuchar eso, pero al fin y al cabo, por lo menos bueno, 5 contra 5. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos más adelante. En fin, vamos a hablar primero del primer punto, el primer mapa, que hay que hablar más de la situación. Fue contra Bunker. Le costó mucho Bunker. Piensen, ¿qué es lo que están hablando ustedes? ¿Qué era la comunicación? ¿Y qué es lo que están intentando hacer para neutralizar esa formación? Bueno, en nuestro equipo principalmente faltaron los 2 DPS. Así que eran no 3 healing, 2 tanques y tratamos de completar, pero no sabíamos la mecánica en sí, como somos un equipo recién formado, muy poca comunicación y sinergia. Pero bueno, se dio en tal caso, anteriormente también nos han atacado con Bunker y todavía tenemos que seguir practicando. Exacto, por lo menos lo bueno es que ya están viendo la experiencia y pueden entonces hacer el feedback para ver entonces qué tienen que ajustar para los siguientes encuentros. Ahora mi otra pregunta es, ahora en Rialto, hablemos porque ahora cambiaron. En vez de usar Bunker, ustedes fueron los que intentaron aplicar el Bunker, mientras que ellos optaron una formación como de dive con los tanques, con Widow distrayendo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué piensan que fue lo que falló ahí entre ustedes? ¿Qué piensan que pudo haber mejorado? Ok, en la base de todo simplemente es la comunicación, la práctica, debido a que la Widow al estar lejos nos enfocábamos más en los tanques que nos están haciendo daño y ella simplemente hacía el último hit. Así que principalmente como yo, como mi rol que es tanque, traté de enfocarme en la Widow, pero aún así me caían todo el... O sea, y todo es comunicación al fin y al cabo y hay que seguir mejorando eso. En efecto. Y bueno, ya con eso estamos en el fin para Attack of Darts en esta liga, pero al fin, un equipo que ha estado demostrando competir en múltiples eventos. Esperamos verlo más adelante y tener mayor crecimiento y sorprender en los próximos eventos. Y bueno, aquí lo dejo con... nos despedimos aquí y nos vemos con la próxima entrevista. Bueno, me encuentro aquí con el Grand Great Folly, papá, de Imperium Perfect. Semejante victoria se acaban de conseguir. Felicidades. Hermano, ¿cómo te sientes? El momento que empezamos a buscar opciones de cómo jugar 5 versus 5. La mejor opción que encontramos fue Bastion, papá. Hay que aprovechar el bug. Bueno. Cosas importantes que nos dimos cuenta, tú estás utilizando a Baptize y siempre utilizabas el campo de inmortalidad enfrente del Bastion justamente cuando ellos entraban hasta con Ultimate. O sea, básicamente con este campo destruiste cualquier entrada agresiva en el primer mapa contra el equipo contrario. Básicamente lo que teníamos en la mente era cada vez que entraban usar el anti... Después usar la ulti y destruirlos. Ese era lo básico. Ya después todo lo demás fue ya añadiendo modo de juego. Consulta que te hago. ¿Qué le sucedió a tu otro compañero que no vino el día de hoy? Imagino que demoró, no encontró transporte. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Y nos divertimos en la partida, eso sí. Cosas claves que nos dice Great Folly acá. Divertirse es una de las cosas más importantes aquí en el torneo. Lastimosamente no lograron clasificarse para Comic Con, pero siempre le hago esta pregunta a los concursantes. Ya el día de hoy, finalizando este séptimo domingo, todos los equipos han luchado con todos los equipos, ¿ya? Para Comic Con, ¿cuál es tu top 3 de los ganadores del podio? Ya tenemos a 4 equipos clasificados. Tenemos a Cyclone Ninjas, que lo viste recientemente jugar, el equipo de Mallorcas, Golden Frogs, que se viene ahora a reñir contra Kong Esports, que son los 4 equipos que están clasificados. ¿Cuál sería tu predicción? Cyclone.
Mayor. Puta, difícil el top 3. Yo pondría a Golden. Segundo. Y el tercero. A Mayor. Bueno, nuevamente se repiten los standings otra vez. Parece que las predicciones están cerradas. Pero bueno, un último mensaje que quieras decir para nuestros compañeros acá que están participando. Nunca se rindan. Practiquen hasta llegar a su top. Siempre hay, siempre te tienes que superar. Ahora, para cerrar, ustedes son un equipo que viene jugando de League of Legends, han migrado a un juego FPS. Te consulto a ti, ¿cuáles son los próximos planes de Imperium Perfect con este juego? Si el próximo año se repite esto, lo vamos a ganar. Bueno, ya escucharon fuertes declaraciones de Imperium Perfect. Están preparándose ya para el próximo año. Dicho esto, señoras y señores, ya próximamente estamos en el último encuentro. Así que si quieren apoyar a su equipo favorito, pueden seguirnos en Twitch, en la red de Más Móvil Gamers League, tanto en Instagram como en Twitch. Así que ya saben, todavía están a tiempo de ver el último combate del día de hoy y participar en Comic Con, donde será la gran final. Así que ya saben, estén atentos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con la final del día de hoy.
buen día, Fred. Hoy me dijiste que hey, voy a dormir. A dormir, viejo. Oh, entonces. Yo soy el malagradecido. Yo.
Ready for battle. Round one, capture the objective. Y parece que ya empezamos un poquito aquí de retraso, pero ya estamos de vuelta con ustedes. Tenemos aquí a ambos equipos, los Golden Frogs contra Kong Esports, luchando en Legion Tower. Empezando con punto de control aquí, ambos equipos empieza el clash para poder eliminarse y abrir espacio para la captura del punto de control. Esta es una batalla entre dos equipos de múltiples miembros de la comunidad que han estado prácticamente de la fundación del equipo, de la comunidad. O sea, que te conocen muy bien los múltiples jugadores, pero también el récord que tiene Golden Frogs contra Kong es muy notable. Así que vamos a ver qué puede hacer el momento Kong, porque la situación es de que por lo menos en puntaje, aunque ganara Kong Esports, aún así no hay movimiento en la tabla. Así que pase lo que pase, esto es más que nada entrenamiento de dos equipos que prácticamente se pueden ver en la ronda final en Comic Con. Así mismo, SP, por aquí nos encontramos en el combate y parece que está nuevamente one-sided por parte del equipo de los Golden Frogs. Cada vez que este equipo juega, demuestra destreza, habilidad. Mira cómo están rematando aquí. Link está tratando de rematar, pero entra Novito fileteando, acortando como si fuese sushi. Vamos a ver, se pinta la casa de rojo y solamente queda una persona, pero Novito está un poco débil, tiene que regresar. Ay, le están haciendo T-Bags a los team members de Kong. Bueno, aún así estamos ya a 55% de captura. Siempre son unos patanes, eso no hay nada que decir. En fin, lo que sí podemos decir es que la formación y todavía el trabajo en equipo de Golden Frogs es perfecto. Simplemente una sinergia fenomenal. Por eso es que le permite a Novito ser un patán. Pero al mismo tiempo, qué buen trabajo hasta el momento lo que está haciendo el equipo de Golden. Intenta Jayzer siempre empujando a su equipo con su Reinhardt. Pero muy bien cómo lo neutraliza al momento con la granada a Nox. Y muy situación muy difícil. Una vez que tú pierdes el main tank en el equipo de Kong Esports, es muy complicado. La bomba de parte de Eurótico puede ser lo suficiente. Intenta Link para hacer la conexión. Y parece, no, sigue luchando posible. No va a ser suficiente. Que va. Ok, le costó, la sudaron, la vivieron. Pero no es un 100-0. Logra capturar Kong. Parece que estos muchachos no se quieren ir sin luchar primero. Parece que Kong logra su captura. Por fin, 10% de captura contra 99 de Golden Frogs. Vamos a ver qué se espera de esta batalla. El equipo de los Titanes contra un equipo recientemente formado buscando la victoria. Aún así, ya clasificados para Comic-Con. Vamos a ver, sigue entonces. Parece que se empieza a romper el balance y se pinta la casa de rojo. La captura va para los Golden Frogs. Novito está sacando esa espada como si fuera un skill normal de Genji, no un ultimate. Para ese simplemente estuviera sacándolo. Y bueno, 10 a 29%, sin mucha dificultad, Golden Frogs, liderado por el buen trabajo de Novito, pero obviamente con la colaboración del resto de sus compañeros, permitiendo que él pueda lucirse. Ahora vamos al segundo punto de Legion Tower, y es importante ver qué ajustes puede hacer el equipo de Kong. Así mismo es. Vamos a ver qué pasa en esta segunda ronda. Parece que están habiendo un par de cambios dentro de ambos equipos. Vamos a ver si esto le da el beneficio para la captura del punto. Mientras tanto, vemos que la partida está a punto de comenzar en tan solo 3 segundos. Recuerden que este es uno de los mapas más icónicos de la MAS Mobile Gamers League. Hemos visto varias veces luchas increíbles en este mapa. Vamos a ver si se repite hoy.
algo impresionante entre estos ambos concursantes, ambos equipos buscando la victoria. 12 jugadores aquí en Meltdown frente a Street Mall que estamos viendo hoy en presencia. Vamos a ver Novito que está tratando de eliminar con el Doompis. No le queda otra que echar para atrás. ¡Uy! Le caen por detrás siendo eliminado y parece que está bien balanceado. Por fin Kong toma la ventaja y por fin empieza la captura del punto en Lillian Tower. Otra vez Golden Frog demostrando que son la formación más fuerte, porque cada vez que intenta capturar el otro equipo, la gente aplaude, la gente lo apoya. Pero muy buen trabajo de parte de Kong al momento, capturando primero con una formación Bunker que está funcionando en punto de control. Qué interesante, Rabinox, en verdad. No es muy común ver eso. Ya lo vimos en dos veces. Imperium Perfect lo hizo en su partida. Ahora lo estamos viendo nuevamente con Kong. Sin duda, Bunker ha sido una formación muy popular. Y lo están logrando así mismo, como tú mencionas, Sephil. Toda la protección va para Link, que está tratando de desarrollarse. Eliminado y reviven al Rodo, que parece que también responde con tremendo Ultimate Hollow Hog. Empieza a sacar a cualquier persona dentro del punto. 30% de captura. Y algo curioso, Sephil. Mira el portal de la Simetra. Le está dando esa ventaja para que del respawn salgan lo más rápido y lleguen al punto. Sí, el factor de Simetra ha sido muy crucial en esta partida. No Rest No Heals siendo crucial en el trabajo de la formación. Y obviamente Cubing también manteniendo su equipo con vida fenomenal. No está preparado. ¡Sorpresa! Cae Doomfy del cielo. Y Novito otra vez robándose el show. Nuevamente no estaban preparados para que le cayera un Doomfy del cielo. No sé por qué no estaban preparados, porque era tarde o temprano iba a llegar. Y nuevamente parece que va a capturar Golden Frogs. Una batalla un poco intensa aquí. Parece que Golden Frogs no quería irse sin por lo menos capturar el punto. Ahora le toca a Kong Esports lograr recuperar ese punto. Mientras tanto, el porcentaje de captura se sigue elevando. Tenemos a Anox buscando acá eliminar el portal. Por fin lo encuentran. Ese portal ha sido eliminado. Ahora sí, Kong Esports la tiene difícil. Vamos a ver qué está sucediendo. Aquí están jugando a la picada. Mientras tanto, en el punto, Jinpu con el Hammond haciendo desastre. Nuevamente Link con ese patio tirando balas como llueven. Y empiezan a eliminar. Novito se come una lluvia de una ráfaga de balas. Muy bien, de parte ahí de Champuchan, finalmente pudiendo eliminar al Bastion, pero hubo un error ahí de parte de Anox porque dejó morir a su compañero cuando fue un poco a la izquierda. Porque tenía sus trascendas. Lo subestimó y ahí consiguió un pick. Pero al final logra mantener la defensa y se está acercando el porcentaje cuando vemos a Llorel desde lejos. Es una batalla con Simetra. Pelea de familia ahí, pero parece que va a ganar la hija al momento. No, que hija, ahí me enredé un momento. En fin, no ha pasado nada. Lo que sí ha pasado es que ahora mismo está a punto de igualar el porcentaje. No me mire feo, Rabino, no me tiene que regañar. Lo que sí estoy viendo de aquí es de que el Faramerti sigue luchando y no le dan chance ahora mismo al portal de volver a aparecer. Y la defensa parece que la va a volver a capturar Golden Frogs. Bueno, mientras tanto, el equipo que tiene la captura sigue siendo de Kong. No, parece que ahora sí se voltea las tablas y 70% de captura va para Golden Frogs. Parece que este mapa sí está un poco más reñido. Vamos a ver si Kong despierta y logra por lo menos capturar y quedarse aquí con una victoria o dos victorias. Quién sabe, este torneo está muy lleno de sorpresas. Seguimos aquí el combate, 83% de captura. Vemos al equipo de Jacer Kong Esports yéndose por el flanco, viendo otro tipo de apertura para poder entrar y siguen con la ventaja del Bastion, pero Llorel rescata tiempo y elimina al Link. Y logran forzar la separación de Jacer en la formación. ¡Sorpresa! Nuevamente cae Novito del cielo. Otra vez no se le esperan. Y con eso, Golden Frogs gana el primer mapa. Buen trabajo de parte de Golden Frogs. Entonces, mientras vemos, entonces, ¿quién va a ganar el playoff de game? Dicho esto, Sephil, recordemos que todavía falta otro mapa más. Obviamente, Novito sigue al playoff de game con tremenda fileteada cuando sacó su Blade aquí en el portal. Empieza a filetear, sacando su chi, eliminando a todo del equipo contrario, forzando la captura del punto. Dicho esto, vamos a entrar a una breve pausa y ya regresamos con el siguiente mapa.
Y ya estamos de vuelta, amigos. Estamos ahora en Río Alto, otra vez. Parece que este mapa es el favorito de este domingo. Un mapa de escolta. Tenemos a ambos equipos preparándose. Recuerden que hoy ya se definieron, bueno, en verdad, hace un par de semanas ya se definieron los equipos que van para Comic-Con, incluyendo a estos dos, y también los que jugaron a las 2 de la tarde el día de hoy. Mallorcas y Cyclone Ninjas ya también están clasificados, así que estamos viendo a los finalistas. Vamos a ver que esto es un tipo de práctica, porque ahora en Comic-Con ambos van a tener que clasificarse para poder luchar por los grandes premios. Qué bonito cómo quedó el resultado de todos estos temas, porque irónicamente parece ser, con la victoria de Cyclone Ninja, que los equipos que estaban clasificados tuvieron una última ronda de práctica en la última semana, pero enfrentándose justo al equipo con el que no se enfrentan. O sea que todo salió perfecto, como una sesión de entrenamiento para todos los equipos para Comic-Con. Así que Kong, obviamente, en realidad no le toca contra Golden Fruit, pero le toca contra Cyclone Ninja. O sea que es muy importante que puedan sacar máximo provecho de este entrenamiento. Así que no creo que quieran quedar 2-0 y para afuera, haciendo todo lo posible para ganar en este mapa. Así mismo, pero al final después vamos a mostrar la actualización de la tabla. Mientras tanto tenemos aquí el combate donde los Golden Frogs están empezando en la ofensiva. Uy, acaban de eliminar a Yorel. Link está hoy que llueve las balas. No paran de tirar esos proyectiles de metal. Parece que está eliminando uno a uno a las personas. Link sigue aprovechando, pero la defensa de esa barrera de Orisa ha caído. La razón por la que hemos visto bastante Rialto es porque Bunker es una formación muy popular ahora mismo y es un mapa muy bueno para ellos. Pero Golden Frog está muy claro de eso y saben muy bien cómo contrarrestarlo. Y aquí lo estamos viendo sin mucha dificultad. Neutralizan la formación Bunker y nuevamente se mueve ese payload. Ahora vamos a ver si se logra reacomodar el equipo. ¡Oh, por Dios santo! ¡Fenomenal! ¡Anox! Senyata logra eliminar a Weaver. Es el nivel que tú puedes esperar con Golden Frogs. Cualquiera puede conseguir los picks cruciales de batalla de combate. Así mismo es, pero mientras tanto ambos equipos están tradeando unidades. Mientras tanto, una baja para cada equipo y siguen cayendo las personas. Norrej ha eliminado a Yorel y Yorel a Eurótico. Mientras tanto, Tony Rayo por detrás reía a Chimpu para poder tener a otro soldado nuevamente en el campo de batalla. Y ese payload está imparable. No para de moverse, solamente queda Jacer tratando de evitarlo. Sin embargo, está outnumbered. Hay más personas por parte del equipo de los Golden Frogs. Se sigue pintando esa casa de rojo, Zeppel. Y así mismo entonces llegan al primer punto sin mucha dificultad. 4 minutos y 50 segundos ahora mismo en el reloj. Mientras ese payload se sigue moviendo. Excelente el trabajo de Yorel. Muy apoyado con Tony. Ahí mientras que vemos un Anox que no parece su power con la cantidad de daño que está ejecutando con su Senyata. Buen trabajo. La sinergia nuevamente de Golden Frogs. Simplemente de alto calibre. Cuando vemos, mira, mira quién está flanqueando. Es increíble el nivel de Anox. Ni siquiera ataca el personaje más lento del juego. No tiene miedo de atacar. No solamente eso, se le tiró de frente a un tanque. Digo, fue eliminado en la última por otra persona, pero es increíble la habilidad de este jugador. Mientras tanto tenemos a Kong Esports que regresa a la ofensiva en su defensiva posición. Parece que han eliminado a Jacer y siguen las bajas por parte del equipo de Kong, ya que Golden Frogs viene por la victoria a pocos metros de capturar el segundo punto. Tenemos a Chimpuchan eliminando a dos personas y Norbito respondiendo eliminando a Kubik del equipo de Kong Esports. Kong intentando otras opciones ya no más. Bunker, vamos así entonces con una formación de sombra, pero también mucha dificultad al momento de poder garantizar la situación. Y el EMP muy efectivo, neutraliza tres, pero le falta el soporte. ¿Dónde está? ¿Dónde está el apoyo? No están cayendo la gente de Golden, al contrario, están cayendo. Ah, no, finalmente logran caer y parece que van a poder parar el payload justo cerca de la primera parada. Ahí intenta champuchar lo posible para echar para atrás y mantenerse con vida. Mientras que vemos a Agnos en la batalla de support. Sigue Norrej intentando eliminar lo que queda el equipo de Golden. Buena puntería ahí, logrando sentencia, pero no encuentra cómo quiero curar. Y la batalla muy reñida, mucho intercambio, pero a la larga parece que va a ganar Kong de una manera muy cerrada el combate. Y muy intenso aquí. Parece que están intercambiando comunicaciones acá detrás de nosotros. Mientras tanto, llueven las habilidades de ambos concursantes. Ese payload sigue aquí, que no se quiere mover. Ambos equipos están intensamente luchando para poder liberar ese payload o defenderlo, sea como sea. Uy, acaban de apañar a la diva antes que caiga su mech.
Mientras tanto, aquí el equipo de Golden Frogs por fin despierta y empieza a pintar la casa de rojo. Nuevamente, el payload ya está cerca. Estamos a 4 minutos ahora. Se ha aumentado el tiempo en el reloj y continúa ese payload moviéndose. Sephiroth parece que ahora están balanceados en ultimates. Un ultimate para cada equipo. 3 minutos y 50 segundos en el reloj. Lo importante en verdad es el hecho de que el payload se sigue moviendo y sigue siendo así. Buen trabajo de parte de Champu Chang ahí apoyándose junto con Dyke. Siempre una amenaza esa diva, una clásica del equipo de Golden Frog. ¿A dónde va Jayzer? Nuevamente deja de atacar solo. Otra vez van cayendo los tanques del equipo de Kong. Pero a pesar de todo, no rest, no heals. Se está luciendo sorpresivamente y logra casi con el apoyo de Link neutralizar a los Golden Frogs enteros. Una sorpresa ahí al final. Todo el enfoque se lo hicieron en Jayzer y saca provecho de eso para sorprender con Macri. Muy bien de parte de Norred No Hill y de parte de Kong, pero todavía faltan 3 minutos. Tienen que hacer lo posible para poder mantener con vida y mantenerse pero ahí justo donde está en lo que queda del punto. Bueno, parece que viene una bomba de los Golden Frogs. Uy, parece que se llegan a Norred y empieza a bajar uno a uno apoyando por Yorel. Pero el Senyata responde también de los Golden Frogs para mantenerse todavía en combate. Y parece que se rompe el equilibrio donde los Golden Frogs logran eliminar a Kong Esports. Parece que ese payload ahora sí se va a empezar a mover. 4 personas en el payload. Mientras tanto tenemos al Senyata Anox que de frente va tirando perdigones, que no está súper imparable hoy este Anox, que quiere eliminar también tratando de sacar su Play of the Game. Mientras tanto, el payload se sigue moviendo, Sephiroth. Ese payload ha estado imparable el día de hoy. Ambos, todos en verdad, de parte del equipo de los Golden Pro, está haciendo su trabajo el día de hoy, consiguiendo kills y ese payload también llegando al punto. Ese payload va a llegar sin mucho problema. Así mismo, en 2 minutos con 17 segundos. Y Golden Frogs, saludos, Jayzer, capturan el punto. Y entonces, Rialto al momento lo ganan las ranas doradas. Así mismo es, Sephil. Parece entonces ahora que viene la segunda ronda. El equipo de Kong Esports tiene que hacer algo, porque si el equipo de los Golden Frogs defiende, ¿ya? O sea, no deja que se muevan, pues hasta ahí llegaron, ¿ya? Y recordemos, esto es importante porque es un mensaje de cómo puede quedar las situaciones en Comic-Con. A pesar que no se enfrentan, esto es lo que el nivel que tú tienes que esperar tarde o temprano. Mientras sigas avanzando en la liga, en la próxima semana, vas a tener que enfrentarte a Golden, vas a tener que enfrentarte a Cyclone. Así que tienen que dar el todo por el todo. Esto es una prueba de fuego desde ya. Entonces veamos, recordemos, este mapa lo seleccionó el equipo de Kong, especialmente por el enfoque en Bunker. Vamos a ver si pueden hacerlo ahora en ataque. Viene el famoso barco pirata. Bueno, Sephiroth, tú has mencionado, vamos a ver si ese barco le ayuda a Kong Esports llegar a la victoria. Oh, sí, la imbatible experiencia y triunfo de los Golden Frogs se va a quedar aquí todavía presente, demostrando que son el equipo de calidad que siempre han sido. Las ranas doradas son bien conocidos acá porque siempre en los torneos que han salido desde el año pasado han demostrado victoria y destreza y también su experiencia en los torneos internacionales que han participado. Pero vamos a ver, hoy estamos en el torneo de la Más Móvil Gamers League, patrocinado obviamente por Más Móvil en su edición de Overwatch, hoy en Meltdown, así que ya saben, estén atentos que de esto siempre va a haber más. Empieza el combate, parece que van a utilizar la composición Bunker, como mencionan, buscando posicionar ese Bastion en el payload. Este barco pirata parece que está tratando de posicionarse, muy difícil. Uy, un cambio de estrategia, parece que están yendo por la parte de arriba, Sephil. Ok, interesante la propuesta, sorprendiendo ahí en verdad a Golden, pero al mismo tiempo, ¿será suficiente? Parece que sí lo es, sigue empujándose el pelo. Innotable, porque en verdad no fue el trabajo de Link, fue el trabajo de Jayzer y fue el trabajo de... ¿cómo se llama? De Cubic y de... que fue gran parte de Norred No Hills, que hicieron buen trabajo ahí para neutralizar al resto del equipo de Golden Frogs. Ese pelo sigue moviendo, Novito intentando hacer lo posible ahí arriba con el apoyo de Tony. Ahí lo está esperando Link, nada más que se acerque esa fara para rellenarlo, pero no le da tiempo. Ahí entonces sigue la batalla de cerca, echando más atrás el equipo de Kong. ¡Sorpresa! Le cae Novito desde atrás, lloviendo cohetes. Y esta batalla la va a ganar sin duda Golden Frogs. Ahora viene nuevamente, tiene que reposicionarse el equipo de Kong. Muy difícil situación ahora mismo para el equipo azul, que a pesar de hacer el esfuerzo, ese pelo no se ha movido casi. Y estamos a 2 minutos y 40 segundos.
que si ese payload no toca el punto, gana Golden Frogs esta partida. Bueno, Zephyl, así como mencionas, tenemos todavía 2 minutos y 30 segundos de tiempo. Tiempo suficiente para que Kong haga algo al respecto. Vamos a ver si la defensa va a estar imparable por parte del equipo de los Golden Frogs. Y siguen lloviendo los cohetes de Novito. Nadie prestándole atención a esta arma secreta que ya saben que está impenetrable tirando estos cohetes que dan miedo. Pero la muralla de la Simetra por lo menos bloquea parte de esos cohetes, evitando que eliminen a todo el equipo completo. Parece que con eSports por fin logra empujar ese payload y por fin se arma ese barco pirata, como bien mencionas. Yo estoy casi seguro que Novito tiró un ultimate hace menos de un minuto y medio y otra vez lo volvió a conseguir. Espectacular, Novito. Pero mejor el trabajo ahora mismo de Kong, que parece que está haciendo lo posible para poder empujar sudado, pero llegando al primer punto. Y sigue la batalla, sigue. Este es un equipo que ha tenido mucha comunicación, mucho trabajo en equipo, mucho práctica para poder llegar al nivel que están Kong. Así que sin duda quieren demostrarse la Golden Frogs. No se están dando por vencido. Le cae el dragón. Golden haciendo lo posible para sentenciar el juego aquí cuando falta 1 minuto y 20 segundos. Eurótico haciendo todo lo posible, pero no va a ser suficiente. Ahora tenemos Mini Diva. Cuando vemos Novito, sigue disparando cohetes por todos lados. Mucho cuidado, que puede tener ultimate muy cerca. Ahí vemos cómo lo apoya de una. Tony Rayo, el dúo impecable. Siempre Tony siendo el mejor para mantener Faras con vida. Van lloviendo cohetes del cielo ahí. ¡Sorpresa! Ahí está Norres Nohile esperándolo y cae Novito. Y lo están reviviendo de inmediato, pero el momento, lo crucial, es el hecho. ¿Tú me estás diciendo que lo durmió? ¿Lo durmió? Yo escuché un sonido. ¡Ah, no, que durmió! Ok, por un momento pensé que dormí, que este animal. Sigue Norres Nohile, sigue la batalla. Pero lo importante es que el pelo se mueva. Faltan 40 segundos, le está lloviendo Novito del cielo. Esta situación está muy difícil, Rabino. No solamente por eso, mira, Novito empieza a ultear, ya lo venía a venir. Parece que están utilizando los ultimates ahora, los Golden Frogs, para inhabilitar totalmente al equipo de Kong. Estamos ya a 27 segundos, Zephyl, eso es solamente un solo push. Mientras tanto, ahí empujando Llorel con el Hanzo, tirando flechas. Y ¡oh! Eso no fue kill de Llorel. Kubik corrió a la flecha. Ahí lo vimos claro, hermano. Ahí no hay nada que decir. Y sigue el combate, parece que llueve otra bomba de diva, eliminando a Novito solamente. Mientras tanto sigue el combate y los ultimates se están cargando rápido, Zephyl. Aún con el nerfeo que puso el juego, los ultimates están llegando y empieza a utilizarse y parece que no llegan a tiempo. Victoria para los Golden Frogs. Golden Frogs nuevamente demostrando porque son el equipo a temer en la liga junto con Cyclone Ninja. Cuando vemos que Novito haciéndose lujo con el Macri, esto fue entonces durante el final de la primera de la captura. Vamos a ver cuando estaban luciéndose ahí con la puntería. Ni se salva Link ahí. Y bueno, con eso entonces, Golden Frogs sigue su dominio. Ahora, señores, ¿qué tal si vamos a ver cómo va a quedar entonces la tabla final de la liga justo antes de Comic-Con? Bueno, vamos a ver, aquí nos van a poner la tabla justamente para ver cómo está la tabla de puntaje. Aquí el staff me lo va a poner en pantalla para que veamos. Tenemos ahora a Cyclone Ninjas de primer lugar con 14 puntos. Golden Frog segundo por 13 puntos. Mallorcas 10 puntos y ahí seguido por debajo con eSports con 8 puntos. Hoy Imperium Perfect logró sus 7 puntos, más no se logró clasificar. Attack of Dark 5 puntos. Conquest Gaming dejando el último lugar con 2 puntos. Y Rough Spirits, que la tiene difícil, con 0 puntos. Exacto, señores. Entonces vamos a también confirmar cómo va a quedar entonces Comic-Con, señores. No se lo pueden perder el próximo domingo en Comic-Con. Señores, así vamos a arrancar la ronda final de esta gran liga. Vamos a tener Cyclone Ninja contra Kong eSports y Golden Frogs contra Mallorcas el próximo domingo. No se lo pueden perder. Ya saben, señoras y señores, en Comic-Con en Atlapa, si no tienen su boleto, cómprenlo ahora y estén pendientes para apoyar a su equipo favorito. No solamente vamos a tener juegos, vamos a tener muchas actividades, eventos ahí en el mismo Comic-Con. Así que ya saben, tienen que venir a apoyar a su equipo favorito. Y si no pueden ir, todavía pueden apoyarlo viendo el Twitch de Más Mobile Gamers League para apoyar a su equipo favorito, dejar sus comentarios. Y obviamente nosotros vamos a estar pendientes de ustedes con sus comentarios. ¿Algo más?
Exacto, tampoco olvidemos, a la vez que tenemos Overwatch el domingo, vamos a tener Fortnite el sábado. Tenemos grandes invitados del transcurso de todo Comic Con, tanto para la liga, tanto el evento mismo. No se lo pierdan, si pueden verlo en vivo, aprovechen verlo en vivo. Véanos a nosotros dos quedarnos sin voz, así como estamos quedando hoy. Esta jarra se ha rellenado como 5 veces hoy. Salud. Y va a ser aún más el próximo domingo. Sin más entonces, Cefil y Rabinox, nos estamos despidiendo y nos vemos la próxima semana en Comic Con. Chao amigos. Chao, chao.